El bosque animado, de Venceslao Fernández Flores, estancia novena, el pueblo pardo. Al borde del plato de arroz con leche que acababa de servirse el señor de Abondo, una mosca bebía con insistente avidez. El dueño del pazo de cecebre agitó cerca de ella la cucharilla, y la mosca no se movió. Entonces aproximó un dedo, casi hasta tocarla, sin que el insecto perdiese su presencia de ánimo. Luego la empujó un poco, con prudencia, para no precipitarla en el lácteo zumo azucarado. Y la mosca levantó apenas las dos patitas traseras como para darle a entender que molestaba y siguió sorbiendo. -Así Dios me lleve, como me parece que me ha coceado -exclamó el caballero, ya en el límite de un estupor que era casi cólera. -Hoy están terribles -afirmó su mujer manoteando sobre el frutero que humeaba a dipteros. Al mismo tiempo, a más de medio kilómetro del pazo, el perro Cuscús, después de tirar furiosas e inútiles dentelladas contra las moscas, se levantó malhumorado en busca de una nueva sombra en la que poder dormir tranquilamente su siesta. En todos los establos mugían los bueyes, afligidos por un acoso igual. En las cocinas, las mujeres, entre una nube zumbadora, tapaban las marmitas y protegían los manjares con paños y papeles, maldiciendo la plaga. Los veraneantes, sin fuerzas ya para defenderse, Discutían acerca de los lugares y de los años en que habían visto más moscas juntas. No quedó aquel día un hombre ni una bestia en toda la parroquia que no fuese acosado, cosquilleado, irritado, estorbado, perseguido y desesperado por las moscas. Si Esmorís y su mujer no se hubiesen marchado a San Pedro de Nos, donde tenían que comprar un ternero, o si regresasen en aquellas encendidas horas de la siesta para las que guardaba la fraga sus más fuertes aromas, hubieran quizá creído que una brujería pesaba sobre su casita, especie de cajón de piedras oscuras partido interiormente en dos por el pasillo que separaba el establo de la cocina, estancias únicas, porque la cocina hacía a la vez de comedor y de dormitorio. Y no es que los esmorís se asustasen de las moscas. Hasta puede decirse que no se daban cuenta de su realidad, aunque pasasen por sus mejillas, a fuerza de una convivencia que no se interrumpía ni en el rigor del invierno. Pero aquel día eran tantas las que se habían acumulado allí que no había pared ni objeto que no apareciese negro, y el aire moteado de puntos movibles estaba lleno de rumor. En el establo ya no había sitio para más. Los lugares que la mosca apetece en los bueyes, que son el hocico y los párpados, los habían ocupado ya las que llegaron primero, y solo quedaban libres algunas pulgadas de piel en los flancos, donde alcanza el radio de acción del rabo. Pero aún así muchas moscas posaban allí y levantábanse alternativamente según las crines abanicaban. Se abría un solo ventanuco en la pared, sin cristal y tan estrecho que no dejaría pasar al fuerte puño de esmorís, especie de aspillera para renovar con parsimonia el aire. El ambiente estaba cargado de ese olor dulce del ganado vacuno y del olor agrio del tojo pisoteado, en fermentación, que le servía de lecho. Todo era penumbroso y estigmatizado por la sordidez aldeana. Claraña, que se había establecido en el ventanuco y que llevaba allí muchos meses, estaba asustada de aquella afluencia y no sabía qué hacer. Después de dar unas alocadas carreritas por su tela, terminó por esconderse en el nidito de seda del rincón y asomaba la cabeza pensando en qué acabaría todo aquello, y arrepintiéndose de no haber tendido sus redes, como tantas otras, en los tojales de la fraga, en vez de ir ambiciosamente a la casa del hombre, donde si es cierto que se vive mejor, también apuntan los peligros y los fenómenos más extraordinarios. UU -U estaba colgada cabeza abajo de un negruzco cabo de cortón que pendía del techo. Rematado por un gancho donde Smorís, cuando entraba a revisar los huellas por la noche, sujetaba su candil de aceite. Uu se frotó las patas delanteras, acarició con ellas su cabeza y comenzó su discurso. «Hermanas», dijo, «el pueblo pardo celebra ahora una de sus grandes concentraciones para estimularse a sí mismo en la lucha que sostiene». En todos los establos, en todas las cocinas, en las casas todas de la comarca, sobre los campos y sobre los caminos, en los ámbitos de la fraga, millones y millones de compañeras zumban con entusiasmo nuestro viejo himno, cuya única estrofa dice, La tierra es nuestra, de norte a sur. Os saludo a todas, a las que nacisteis aquí, a las que llegasteis volando a las que vinisteis en los trenes y las diligencias torturando a los viajeros, a las que realizasteis el viaje sobre la piel del ganado que vuelve de las ferias o en las carretas de los labradores. Animoso espectáculo el de nuestra solidaridad y el de nuestro número. Estamos aquí para afirmar una vez más el derecho que nos asiste al dominio total y exclusivo de la tierra. El mundo fue creado únicamente para nosotras, y buena prueba de ello es que casi todos los demás seres trabajan. Y si no trabajasen, morirían. Trabaja el hombre, y el tigre, y el elefante, y los pájaros que hacen su nido, y el escarabajo que fabrica su bola y cava su agujero, y la odiosa araña que urde su tela. Y los que no trabajan, como los parásitos, necesitan que trabaje otro ser, o si son vegetales, quedan a expensas de los jugos de la tierra, como los árboles, o de los cuidados ajenos, como la patata, y las habichuelas, y el maíz todos esos usurpadores se agarran a la existencia con la ventosa del trabajo y en cuanto renunciasen a ella caerían en el abismo de la nada no viven por derecho natural sino apelando a una inteligencia más o menos amplia con la que burlan el desentendimiento en que los tiene la naturaleza entran en la vida y se sostienen en ella con ganzúa queridas hermanas con la ganzúa de la inteligencia un fuerte zumbido de asentimiento corrió por el establo Casi todas las moscas abandonaron sus puestos, revolaron un poquito y cuando se apaciguó su entusiasmo, se volvieron a posar. En cambio nosotras, continuó u no necesitamos la inteligencia para nada y carecemos felizmente de ella, lo cual es una prueba de nuestra preeminencia. El resto de los seres creados dedica todas sus horas a la búsqueda de alimentos lo que hace que su vida sea monstruosa e inútil, puesto que la consagran a procurarse los medios de sostenerla y se consumen en un círculo vicioso en el que la causa sostiene los efectos y los efectos sostienen la causa, sin que puedan salir de ahí. Pero una mosca encuentra siempre su alimento en cualquier parte, en el valle o en la montaña, en el campo o en la ciudad, en el desierto o entre muchedumbres, en el lodo de los caminos o en las porcelanas del comedor de un palacio en la piel de una vaca o en la calva de un hombre. La naturaleza tiene ubres repletas y múltiples para nosotras porque desea nuestro prevalecer, porque en tres palabras somos sus elegidas. Zumbaron enardecidas las moscas. No necesitamos el entendimiento para nada, y esa es nuestra supremacía. La inteligencia resulta peligrosa porque puede hacer que un individuo se sobreponga a los demás individuos, o un pueblo a otros pueblos, no por la razón natural del número, sino por mañas nacidas en el interior de su cabeza. Entre nosotras no hay nadie que descuelle, nadie que se distinga ni en un punto de las demás. Todas tenemos la misma presencia sencilla, la misma figura sin variantes, el mismo color que casi no es color, modesto, universal y significativo, el color pardo que es el que conviene a nuestro pueblo. Pudiera decirse que nuestras alas, nuestras patas, todo cuanto nos forma, está fabricado en serie. Con esto nos evitó también la naturaleza los tremendos disgustos y las grandes preocupaciones que padecen los animales que se diferencian entre sí, que son, con leves excepciones, todos los demás. En el pueblo pardo los padres no conocen a sus hijos ni los hijos a sus padres. Y si fuese posible que una mosca se enamorase de otra mosca, al separarse de ella, lo que ocurre bien rápidamente, no la volvería a conocer. ¿Qué significa esto? Esto significa algo de enorme trascendencia. Significa, compañeras, que hemos realizado completa, perfectamente, la igualdad y la fraternidad sociales. Los zumbidos se hacen frenéticos. Las moscas que están en el lomo del buey alzan el vuelo para hacer demostraciones de conformidad. Todas somos una y la misma, siguió la oradora. Lo que hago yo, lo puedes hacer tú. Lo que vale esta es lo que vale aquella. No tenemos reinas como las abejas, ni jefes como las manadas y los rebaños salvajes, ni guías como las crullas cuando emigran. Ninguna autoridad, en fin. Solo la masa inmensa, solo el pueblo. Y en este sistema feliz hemos prosperado tanto que podemos presentar, sin que las rebata nadie, nuestras pretensiones al dominio del mundo. Porque somos los más numerosos sobre el haz de la tierra, entre todos los que andan y todos los que vuelan, más que las estrellas y más que los granitos de polvo de los caminos. Y es ridículo que el hombre, que se atreve a manejar esos argumentos, se llame el rey del mundo cuando en esta comarca, solo en esta comarca, cuyo diámetro puede recorrer en un día cualquiera de nosotras, somos más que todos los individuos de la raza humana esparcidos sobre la costra terrena. Si hubiese tantos leones como moscas, o tantos perros, o tantos cuervos, o tantas avispas, ya hubieran conseguido hacer la vida imposible a los demás seres y disfrutarían felizmente de su hegemonía en el mundo. ¿Por qué no la hemos logrado nosotras? Uhú -uh enroscó la trompa pensativamente y al desenroscarla de nuevo dijo. La envidia y la incomprensión nos persiguen. Todos los demás animales, todos, son nuestros enemigos. Todos nos odian, todos se nos acuden, todos procuran aplastarnos o darnos sustos de muerte. La persecución reviste siempre caracteres trágicos, porque los hombres no nos meten en jaulas preciosas como a los pájaros y a los grillos, a los que dan de comer y de beber, ni nos cuidan como a ese buey sustancioso que ahí vemos. Ni conceden treguas o vedas en la matanza, como hacen con la liebre y con el conejo y con la perdiz. Nos aniquilan siempre que nos encuentran. Nuestros más graciosos giros le exasperan. Idea estremecedores procedimientos de exterminio. Nos aborrece. Y entre los demás seres no hay ninguno que acepte una alianza con nosotras. No hay ninguno que con el rabo o con la boca, con el pico o con las plumas, deje de repelernos cuando nos posamos dulcemente en él. Nuestra fama de estupidez, de impertinencia y de pesadez es universal. Pues bien, reaccionemos contra ella, ataquemos también a nuestros enemigos. Solo hay una manera de reducirlos, de obligarlos a que se nos entreguen, acaso de borrarlos para siempre de la naturaleza, el terror. La conclusión de esta asamblea, como la de los años anteriores, es insistir ahincadamente y por todas partes en nuestra campaña terrorista que tan buenos resultados está dando, según se verá más adelante. Empleemos la violencia contra la violencia. Y como el sacrificio individual está facilitado entre nosotras por nuestra inconsciencia magnífica, y como somos un número infinito, y como por cada mosca que muere nace un millón, alcanzaremos el triunfo. Compañeras. Tres zumbidos por la igualdad. Tres zumbidos por la fraternidad. Tres zumbidos por el terror. El mosconeo fue entonces tan profundo que por primera vez en su vida, y ya era vieja, la araña del ventanuco tuvo miedo de sus víctimas y las largas patitas le temblaban como en los días de más fuerte viento. Pero se equivocaría el que pensase que eran las palabras de la oradora las que provocaban esta excitación. En verdad no la habían escuchado, porque como todas pensaban lo mismo siempre, no necesitaban atenderla para saber lo que decía. Uu, volvió a perorar, aunque en un tono más llano. Tenemos ahora que dar cuenta de varios hechos heroicos realizados por las compañeras de la comarca contra algunos de nuestros voluminosos usurpadores, y esperamos que sirvan de estímulo para perseverar en la lucha hasta conseguir nuestro fin, que es llegar a ser tan gordas como ellos. No podemos decir concretamente quiénes fueron las autoras de la proeza, por eso de que todas somos iguales y no nos distinguimos. Esto impide también que distribuyamos premios entre las hazañosas. Atención primer caso. Cuando la pequeña Pilara, que está sirviendo a la vieja Juanita Ruallo, le llevó a su ama el tazón de caldo del almuerzo, dos moscas se precipitaron en el hirviente líquido donde quedaron súbitamente muertas. Juanita Ruallo quitó prudentemente los cadáveres y los arrojó al suelo, pero como descubriese los de otras dos que se habían caído ya en la cocina, desatóse en injurias contra la rapaza y le arrojó al rostro una cucharada del caldo donde iban también nuestras dos compañeras. La chiquilla entonces, sorprendida y abrasada, dejó caer su propio cuenco, que era de barro cocido y esmaltado, y que se rompió. Al ver aquello su ama la cogió por un brazo y la golpeó todo el tiempo que puede tardar una mosca en volar un cuarto de legua. Pilara se quedó sin comida, y si no lloró demasiado tiempo, fue porque tenía mucho que hacer. El sacrificio de esas cuatro compañeras resultó, como se ve, fructífero. Segundo caso. Ese señor que llegó de la ciudad con los tacones torcidos y la cara del color de la leche hervida y se pasa las semanas en la casita que alquiló leyendo libros y escribiendo en papeles con una tinta que no sirve para ser chupada por nosotras, fue acometido furiosamente por una mosca juramentada en el terrorismo. Le atacó la nariz y los ojos y las mejillas, zumbando terriblemente y se paseó por la cuartilla en que escribía, desaprobándola y menospreciándola con motitas redondas. El señor pretendía espantarla, y ella volvía una vez y otra vez, hasta el punto en que él ya no pudo seguir trabajando, y se dedicó a manotear, con la razón casi perdida, porque media hora después, abandonada toda esperanza de tregua, se le oyó gritar, ¿Pero qué le hice yo a esta mosca? ¿Qué quiere esta mosca de mí? Que suba a explicármelo Mari Pepa, que es de la parroquia. Como nuestra compañera se posara cerca del tintero, un manotazo del señor color leche hervida lo derribó y todos sus papeles se tiñeron de negro. El hombre sollozaba. -¡Mi tesis! ¡He perdido mi tesis! No sabemos lo que es, pero desde entonces está enfermo. En cuanto a nuestra compañera, recibió un trastazo que le dejó el cuerpo dos días dolorido, pero ya está bien. Tercer caso. El buey de San de Bribes estaba tragando montones de hierbas en el prado de su dueño. Otra compañera nuestra se le metió en un oído e hizo allí las locuras que pueden ocurrírsele a una mosca en tan ahogado recinto. Voló, zumbó, cosquilleó, tropezó con las paredes y llevada por la curiosidad se internó como si buscase el camino del cerebro. Apenas lo ensayó, el buey comenzó a mugir y a tirar cornadas al aire y al fin emprendió una carrera frenética. Y en su ansia de huir de lo que llevaba dentro, alcanzó una velocidad que ningún otro buey logró desde que hay bueyes. Atravesó el prado y los maizales y bajó como una luz la corredoira. Por la corredoira subían doña Juanita Ruallo y la pequeña Pilara, que llevaba una cesta de pavías para vender en la feria de cambre. Juanita Ruallo trepó por la casi inclinada pared del encallejonado camino y se agarró a las raíces de un castaño pero la pequeña pilara no pudo hacerlo porque su ama le gritaba que si tiraba la fruta habría de cobrársela en golpes. El buey la derribó y la llenó de cardenales, aunque a los doce años se tiene el cuerpo de goma, y es seguro que la niña hubiese llorado mucho tiempo si no tuviese que buscar y recoger las pavillas que rodaban por el suelo en declive. En cuanto al buey de San de Brives siguió en su desenfreno, puso en fuga despavorida a un grupo de veraneantes, haciendo caer a algunas señoras y terminó por meterse en la taberna, donde corneó mesas y sillas. Antes lo habían encontrado Luisito y Anita, que forman una pareja de novios entre los veraneantes. Y apenas lo vieron acercarse con el ímpetu de una locomotora, Luisito se subió a un árbol, desde donde comenzó a aconsejar a su amada que se subiese a otro, o a lo menos que procurase correr más que el buey. Pero Anita estaba ya en la cuneta, tan larga como era, perneando como un escarabajo panzarriba, y cuando salió de allí, se fue a su casa sin querer oír a Luisito, de lo cual parece desprenderse que ya no insistirán en sus propósitos de reproducirse. Todas estas catástrofes produjo nuestra arrojada compañera, y hemos de deducir de tal experiencia que siempre que sea posible, hay que introducirse en los oídos de nuestros odiosos adversarios. He de añadir que son incontables las moscas que, conocedoras de las preocupaciones humanas, se han precipitado los alimentos, especialmente las sopas, el café y los guisos, obligando así a abandonarlos. Pero bien sabemos que, con mejor o peor fortuna, esta forma de terrorismo la practican nuestras compañeras en el mundo entero. La asamblea ha terminado, hermanas. Diseminaos y cumplid con vuestro deber de ahuyentar la paz entre los seres y de ensuciarlo todo. Muchas moscas se quedaron allí. La mayoría salió como humo espeso por la amplia chimenea de la cocina y por el ventanuco y bajo las puertas melladas. Ya se habían olvidado de todo. Que la misma UU, uh -uh, desprendida del cordel aceitoso y revoloteando entre el enjambre, perdió la memoria de lo que acababa de ocurrir y le dijo a otra, montándose en ella, ¿Quién es esa mosca que nos habló tanto tiempo? Me ha parecido muy elocuente, ¿verdad? Pero esta confusión es natural tratándose de seres que alcanzaron la igualdad perfecta, hasta el extremo de que cada cual puede muy bien ser el otro. La mosca a la que U, U preguntó hizo un esfuerzo, respondiendo sinceramente, pues no sé si habré sido yo misma. Mientras la nube iba saliendo y atomizándose, en vuelo hacia otros establos y otras cocinas, y hacia los campos y la fraga y los montones de estiércol. Y otras esperaron el tren de las siete y entraron por las ventanillas, aunque no eran ellas las que habían llegado de Betanzos, sino otras distintas. Pero ninguna se acordaba. Cuscús las vio aparecer temeroso y gruñó asco de pulgas aladas. El pueblo pardo cantaba ardorosamente al brotar por todas las grietas de la casa de Smolís. La tierra es nuestra. De norte a sur. Estancia décima. Primavera en el Pazo. Los perros del Pazo ladraron. Y poco después entró un criado en el gabinete. Está ahí el loco de vos. La señora de Abondo alzó los ojos de la labor, pero fue su cuñada, Emilia, la que dijo ¿Qué quiere? ¿Qué ha de querer? Si no ve a la señora, no se marcha. Hoy le trae una ternera. Infeliz. La sobrina, que pasaba unos días en el Pazo, quería retirarse, asustada. Javier, que se asomó a la puerta al oír el anuncio del criado, la vio levantarse, pronta a huir pero tía Emilia la retuvo, asegurándole la perfecta inocuidad del visitante. Javier se rió de aquel miedo, y entonces su madre le vio y dispuso con su voz severa Vete a estudiar. El loco de voz entró con una sonrisa en su cara llena de arrugas y cogió el borde del sombrero con su mano dura de labrador. Le perturbaba la manía de ser un gran señor y de tratar a grandes señores. Y a los que tenía portales los visitaba las pocas veces que conseguía burlar la vigilancia de la familia y apoderarse de algo que llevar como presente, porque entendía que no era propio de un prócer presentarse en ninguna casa con las manos vacías. La gente devolvía después estos regalos, con la única excepción de un caballero que veraneaba en Frais, que había degollado y comido con despreocupada alegría los dos pollos de un regalo del loco. -¿Cómo te va? preguntó tía Emilia con la cabeza inclinada sobre la costura. Pues. habló el viejo. Tanto tiempo hace que no tienen el gusto de verme que dije yo voy a dar una vuelta por el Pazo. Estábamos en Ascuas, aseguró doña Emilia. Ahí abajo dejé una ternera. ¿Para qué te molestas, Manuel? Yo quería traerle los bueyes, explicó él confidencialmente. Pero hubo algunas dificultades. Uno de estos días los tendrán aquí y vendré yo con ellos. Gracias, Manuel, aceptó Doña Emilia, que sabía cómo seguir su locura. Nosotras pensábamos también regalarte la fachada del Obradoiro, de la Catedral de Santiago. -Inútil -rechazó él melancólicamente. No tengo sitio en casa. Ahora vivo con mis hermanos y no me dejan expansionarme. -Entonces demandaremos la intemerata y el remondadientes. -Eso es otra cosa -opinó el loco después de meditar un momento. Y enardecido por aquella promesa, comenzó a decir que siempre había pensado legar sus bienes de América a los señores de Abondo, y que en verdad no existía razón alguna para demorar ni un momento la realización de una idea tan distinguida. Tía Emilia le estimuló a marcharse inmediatamente a hablar con un notario, y el viejo sonrió con indulgencia, como quien oye hablar a un niño de asuntos que están fuera de su comprensión. -¡Marcharme! No hace falta. ¿No sabe que puedo resolverlo todo desde aquí? Es posible, desde aquí o desde donde quiera. Entonces, señoras, ¿para qué está el teléfono? Yo llevo siempre el teléfono conmigo. Verán, dan ustedes permiso. Damos, manueliño, damos. El loco se acercó a la pared, apoyó en ella su mano cerrada como para formar canuto y pegó los labios a los dedos. Kirrin hizo. En ese momento se quitó el sombrero que había conservado en la cabeza. Señor notario, habló, apunte usted ahí que mis dos casas de La Habana son para estas dos señoras de la aristocracia. Las miró de reojo. Ellas cosían. Se le antojaron poco jubilosas. Y mis ganados de Buenos Aires, añadió. Me parece demasiado, Manuel, comentó tía Emilia, bizcando los ojos para enhebrar una aguja. Y todas mis propiedades de la pampanga decretó frenéticamente el loco, cuyos conocimientos de la toponimia americana acababan de agotarse. Bueno, esto es un abuso. Basta ya o no aceptaremos nada. El viejo volvió a cubrirse y se apartó de la pared, con semblante en el que sería vano buscar la más ligera huella de dolor por su desprendimiento. Todo arreglado, dijo. El otro día hablé también por teléfono con el rey. Así cualquiera, pareció envidiar doña Emilia. Y Rosina se echó a reír. Entonces el loco reparó en ella por primera vez. ¿Es de la familia? Sí, es una sobrina nuestra. En ese caso le traeré algo mañana. Voy a ver, agregó pensativamente, si puedo apoderarme del cerdo grande. ¿No será una hija de don Pedro? Con esa edad. Además, ¿ya no recuerdas que don Pedro murió soltero? Don Pedro es tío abuelo de ella. Por muchos años, deseó pulidamente el loco, pensando en otra cosa. Ah, don Pedro, don Pedro. Siempre me acuerdo de don Pedro. Gran señor, manejaba la moca como el más fuerte a pesar de sus cuarenta años, llenaba de cardenales el cuerpo de los mozos y de hijos el vientre de las rapazas. Ya sabemos, cortó la señora de Abondo, que hasta entonces había mantenido una actitud ausente. Sí señora, sí, yo era un rapaz, pero me llevaba siempre consigo y más de una vez me han abierto la cabeza a su lado. Me llamaba a su escudero. Dicen que enfermó por un hechizo que le dio beber a aquella agudelia. Nunca otra mujer así vieron mis ojos. Entonces no salía de su habitación de la torre, ni quería ver a nadie más que a ella y a mí. -Manuel -me decía -ve a buscar a Agudelia. Y yo iba. -Qué moza aquella, señor. Daban ganas de arrodillarse para hablarle. -Tirrin hizo tía Emilia. Levantó una mano para reclamar atención e inclinó la cabeza fingiendo escuchar algo. Te llaman por teléfono, Manueliño. Creo que es el emperador que te espera en tu casa. Y avisó al criado para que le acompañara hasta el portalón. Las dos damas no hallaron en aquel episodio, que se repetía de tiempo en tiempo, ningún motivo de comentario. Pero Rosina preguntó. ¿Qué fue lo del hechizo del tío abuelo? Era novelera y le gustaban especialmente las historias de amor y las de aparecidos. La señora de Abondo desdeñó. Tonterías. Pero su cuñada Emilia no debió de aprobar aquella afirmación, porque simuló no haberla oído. Estaba orgullosa de que en la familia de Abondo hubiesen ocurrido acontecimientos extraordinarios. Malos o buenos ellos constituían la crónica de la casa. Y la mujer de su hermano, aunque de impecable origen, no era una de Abondo. Había venido de Zamora, de la parte donde comienzan ya las tierras llanas. Y en las tierras llanas la gente es más seca y carece de fantasía. De eso de tu tío abuelo se habló mucho y se habla aún, dijo. Ya es casi una leyenda. Él vivió por aquellos tiempos en que los señores permanecían la mayor parte del año en sus pazos, entre sus renteros, poco menos que como señores feudales, con lo que a nadie le iba mal. Tío Pedro viajó mucho en su primera juventud. Fue a Roma y a Francia, pero después no volvió a salir de aquí. Es verdad que su pasión eran las mujeres y que no había con él moza segura. Aún no se ha olvidado la gente de sus burlas y de su audacia. Una vez... Estudias, Javier, gritó la señora de Abondo. Del cuarto contiguo llegó, tras una pequeña pausa, la voz del adolescente. Estudio, mamá. Pero no era cierto. Durante una hora se había inclinado sobre la preceptiva literaria. Estudiaba la página de los tropos que por la noche había de repetir ante el cura, su preceptor. Leía que la metonimia era la traslación del sentido recto al figurado en virtud de una relación de antecedente a consiguiente, de signo por lo significado, o sus contrarios. Y no lograba fijar ni una sola palabra de aquellas en su memoria. Dentro de su alma había un tumulto, una exaltación. Tenía un deseo impreciso de no sabía qué, como si fuese sed a veces y a veces como si fuese afán de morder la frescura de una fruta. Pero cuando se marchaba a saciar una u otra ansia en el comedor, resultaba que no le apetecía. Dábase a leer aquellas palabras, relación de antecedente a consiguiente, y se quedaba absorto, con los grandes ojos azules muy abiertos, aunque nada viesen. De pronto una ola de presentimientos le anegaba deliciosamente, sin motivo, sin concreción. Pensaba que algo iba a sucederle, que algo iba a revelársele en aquella habitación solitaria de paredes blancas y muebles oscuros. Tan solo otra vez, cuando entró subrepticiamente en el cuarto de trabajo de su padre y pudo ver y tocar cuanto le estaba prohibido, experimentó igual sensación. Era como un mareo gozoso en el que los sentidos parecían ir a desvanecerse. Una cosa así como cuando descendía muy rápidamente en el péndulo del columpio. Aquella mañana había ya sufrido síntomas extraños. Bajaba a desayunarse y vio entornada la puerta del dormitorio de su prima. Tenía hacia ella ese fácil afecto amistoso de la adolescencia, a pesar de haberse encontrado pocas veces. Rosina vivió con sus padres en Pontevedra, hasta que, apenas hacía seis meses, se casó y esperaba en el paso el regreso de su marido, forzado a un viaje profesional. Llevaba una semana con sus tíos y en ese tiempo, sus aún no cumplidos 19 años, la llevaban a veces a compartir los juegos del primo, que contaba un lustro menos. Javier pensó súbitamente ante aquella puerta entornada en alguna travesura que asustase a la joven. Se acercó en puntillas y miró, pero no había nadie. Abrió un poco más la vieja hoja de castaño. Olía suavemente a un perfume. De pronto la vio estaba en la cama, de cara a él, y aún dormía. Sus cabellos tocaban el tablero alto y color de tabaco de la cabecera, en el que había talladas guirnaldas de rosas. Un brazo desnudo se extendía hasta dejar que se asomase la mano al borde del lecho. El camisón de encaje, camisón de recién casada, descubría un hombro hasta allí donde el pecho comenzaba a iniciarse. Bajo las sábanas el cuerpo, delatado en el bulto de una cadera, le pareció a Javier distinto al de su prima, desconocido, impresionante como un pecado. Miró, con una confusa idea de que no debía mirar, y por eso sin duda sintió el corazón apresurarse. Había un no sabía qué en aquel espectáculo de la muchacha dormida, nuevo para él en sus labios, que la presión contra la almohada hacía aparecer más gordezuelos, en la actitud inconsciente la desnudez, aunque discreta, del hombro y de los brazos. Las espesas pestañas, al unirse, producían el engaño de que había entreabierto los ojos, y Javier, alarmado, se marchó. Al llegar al extremo del pasillo, se detuvo a escuchar y no oyó nada. Espió la escalera y no vio a nadie. Entonces volvió sobre sus pasos, pero no se atrevió a detenerse otra vez en la puerta. Su prima no se había movido. El leve aroma manaba tibio en la frescura del corredor. Javier escapó con un miedo repentino a ser descubierto. Llevaba en la boca una aprensión de sequedad, pero ninguna idea concreta en su alma. Apenas ese temblor del agua de un estanque cuando algo la roza. No, ninguna idea más, sino la de que el hecho era reprochable, sin saber exactamente por qué. Como cuando registró el cajón donde se guardaban abanicos y miniaturas en la prohibida estancia de su padre. Ahora había renunciado a estudiar. Pensamientos informes, como verijas de humo, nacían y morían en su espíritu y le impulsaban no sabía dónde ni a qué. Aquel párrafo le esperaba siempre, quieto en la página, tenaz. Era como los mendigos que se sentaban en el pollo a la entrada del pazo, con el saco a la espalda apoyados en un bastón, un cuarto de hora y media hora, dueños del tiempo, y que repetían la misma súplica monótona cuando alguien aparecía en las ventanas o en el zaguán. Javier miraba el libro y el libro recomenzaba. En virtud de una relación de antecedente a consiguiente, de signo por lo significado, acercóse silenciosamente a la puerta que comunicaba su cuarto con el gabinete donde las damas cosían. Tía Emilia contaba una historia. La prima Rosina, inclinada sobre su propio regazo, escuchaba embebecida en curiosidad. El pelo color de miel se esponjaba sobre sus sienes. En los ojos oscuros había ese puntito de luz que adorna cada grano del fruto de las zarzamoras. La medallita de oro que llevaba al cuello se había salido del descote y colgaba sobre los brazos cruzados. Mirándola desde su escondite, Javier renovaba la emoción de aquella mañana. La veo y no me ve, pensaba. Y en esa trivialidad encontraba un encanto, sin sospechar que era la turbia impresión de horas antes la que revivía en él, porque también antes había espiado por una puerta entreabierta sin ser advertido. Su atención se prendió lentamente en la historia que su tía narraba. Desenfocóse de la entrada para poder oír sin sobresaltos. Tía Emilia decía así. Y lo mismo que el loco, todo el mundo afirma que aquella mujer, si en verdad era mujer y no un espíritu malo, no tenía igual. Gudeli había venido de la montaña al morir sus padres, cuando ya era una moza, y desde entonces no hubo paz. Me han contado que era rubia, como la mayor parte de nuestras aldeanas, pero su piel no parecía blanca, sino dorada, como por el calor del infierno. Aun llevando las anchas vestiduras del campo, su cuerpo era una tentación ágil, esbelta y fuerte a la vez. Todo armonía. Pero la gente de aquel tiempo aseguraba que, más que nada de esto, la irresistible seducción de Cudelia residía en el olor de su piel. Oh, tía Emilia, rió Rosina. En el olor de sus cabellos y de su piel, insistió la narradora. Y ella no usaba perfumes ni jabones de marca. Se bañaba en el río. Pero era así, y ya tengo oído de otros casos. Cuentan que cuando los mozos bailaban con ella, los enloquecía el aroma de su pareja. El diablo puede hacer eso y mucho más. Pero, ¿qué olor era, tía? Un olor suave, dulce y caliente. Es muy difícil dar idea de un aroma con palabras, Rosina. El que lo aspiraba una vez quería estar aspirándolo siempre y quedaba preso en él como en un vicio. Vivía en vos con unos parientes, y en vos y en todos los alrededores no había fiesta en la que no apareciese con su pañuelo de seda caído a la espalda y el refajo rojo como una hoquera en que los hombres deseaban arder. Tuvo abundantes galanteos y en las noches de los sábados, cuando los mozos salen de tuna, muchos jóvenes se aventuraban por los oscuros pinares de Bos para ir a dar, con el canto de una moneda, en la puerta de Gudelia ese repiqueteo especial con que anuncian en las casas donde hay solteras que un mozo está allí y demanda palique. Cuando tío Pedro la conoció se decía que Gudelia iba a casarse. Se vieron en una romería y él la llevó por la noche hasta vos a la grupa de su caballo. Ya en su casa Gudelia le dio a beber un vaso de vino con agua y miel, porque él pretextó sed para demorarse, y en esa bebida hay quien afirma que iba un embrujo. A decir verdad, no le hacía falta hechizo alguno a tío Pedro para perseguir a una joven bonita, pero también es cierto que él se detuvo allí y desde que conoció a Gudelia, Renunció a las demás aventuras al principio, quizá porque la aldeanita no quisiera escandalizar excesivamente, tío Pedro se obligaba a observar precauciones para ir a verla. El futuro marido era un labrador de lema, tenía que hacer una larga caminata para llegar a vos y sólo los sábados acudía a charlar con gudelia hasta que los gallos cantaban, pero un sábado tío Pedro porque le humillase ceder ante su rival o porque sintiese el incontenible afán de ver a su amada preparó una treta. En otras circunstancias le hubiese bastado su garrote, en aquellas la voluntad de la muchacha que ya se le imponía le vedaba cualquier violencia que pudiera revelar a la gente su pecador entendimiento. Aquella tarde tío Pedro se fue por la orilla del río hasta el molino que hay más acá de lema. La víspera le había enviado al molinero un odre de vino del ribero de Avia y pretextó ir a probarlo. Había varios mozos sentados en los bancos enharinados, bebiéndolo en tazas, como se acostumbra. El novio de Gudelia estaba también, y unas mujerucas que se fueron cuando les entregaron su trigo molido, con prisa de no encontrar en el camino la noche que se avecinaba. En la cocina del molinero, cerca del lar, un desconocido asistía a la conversación sin mezclarse en ella. Era un campesino de unos cuarenta años que había pedido en el molino el favor de que le dejasen calentar en el fuego el compango que traía entre sus provisiones. Debía de venir de muy lejos, porque en su cara y en su actitud había una inmensa fatiga, y sus botas, puestas a secar junto a la hoguera, estaban llenas de barro hasta los altos bordes. Aceptó un cuenco de vino, lo bebió con ansia hasta agotarlo, cogió un cigarrillo a medio fumar que guardaba tras de la oreja y lo encendió con un ascua de la cocina. Le abrumaban el cansancio y el sueño. El molinero y los mozos sospechaban que venía huyendo de la justicia, y uno de ellos le habló. -Parece haber andado muchas leguas, oh miño. Él asintió con la cabeza, y acaso irritado por su mudez, otro mozo insinuó con socarronería: -Diríase que no le gusta caminar por las carreteras donde anda la Guardia Civil. -Ojalá fueran esos mis enemigos -dijo entonces el hombre pero hay otras desdichas terribles de las que un cristiano no encuentra lugar donde esconderse sobre la tierra. Tenía el acento cantarín de los montañeses de Orense. La inmensa tristeza de su voz sobrecogió a los mozos y ya no volvieron a molestarle. Mala noche hará hoy, profetizó uno de ellos para cambiar de tema. Peor de lo que nadie supone, intervino tío Pedro, que vio la ocasión de iniciar su propósito. ¿Por qué anda por aquí la santa compañía? Que ayer brilló sus luces desde el pazo, y esta cerrazón y este viento son más propicio para sus salidas. Un aldeano quiso fanfarronear. -¿Y usted la vio, don Pedro? -¿Como te veo a ti? -mintió. Pasó lejos, pero la distinguí bien. Era una larga hilera de fantasmas blancos, y cada uno llevaba una tea en la mano. Muchos hombres han perdido su paz y hasta su alma por no creer en estas cosas, que son misterios que nunca podremos comprender. Lo que os aseguro es que yo no me tengo por un cobarde. Y, sin embargo, por nada del mundo andaría en una noche como la de hoy por los caminos. Pero dicen que si al encontrar a esas almas en pena se les ofrece una misa, comenzó a decir el novio de Cudelia. No hay misa que valga, Andrés, siguió Tío Pedro. Ni sirve ocultarse tras un vallado, ni meterse tras de las matas. Ellas te ven. Hagas lo que hagas y estés donde estés, siempre que sea en su camino. Entonces no hay salvación para ti. La procesión no se detiene nunca, pero el último fantasma de la hilera se acerca a ti, en silencio, te pone una luz en la mano y has de seguir detrás de ellos hasta el amanecer, una noche y otra, por valles y por montes, pasando ríos y bosques, hasta que alguna vez encuentres en el camino otro mortal al que entregar la tea. Solo entonces quedas libre. Las sombras comenzaban a hacer más viva la luz de la hoguera. Un vago malestar se extendió sobre el grupo. Todas las noches, continuó tío Pedro, el desdichado que encontró la santa compañía es llamado irresistiblemente por ella. Sonarán unas campanas que nadie oirá más que él, y un vendaval agitará la casa donde se esconda. Entonces, irresistiblemente, saldrá a incorporarse a la ringlera y a caminar desesperado, lleno de horror, con aquella compañía de difuntos, sin poder escapar ni descansar, ni aun desmayarse. Parece que Tío Pedro contó todo eso aún con más impresionantes palabras. Y describió minuciosos espantos, y fingió el mismo sobrecogerse ante tan tremenda realidad, aunque verdaderamente no sólo se había burlado de las supersticiones aldeanas, sino que su descrimiento se extendía, por desgracia, a más graves asuntos que atañían a la verdadera fe. Pero él pretendía impresionar a sus oyentes, cuya propensión a lo sobrenatural conocía, para conseguir que el novio de Gudelia renunciase aquella noche a ir hasta vos. El pobre hombre estaba acaso en la lucha entre el amor y el miedo, contemplando el fuego cavilosamente. Los demás mozos sentíanse llenos de un temeroso respeto hacia los enigmas que llenan de pavor la sombra de las noches. El desconocido, más hondas las arrugas de su rostro color de tierra, no podía apartar de tío Pedro los ojos espantados entre el ribete de sangre de los párpados. Cuando los mozos le sirvieron más vino, lo bebió suspirando y sus manos temblaban. No podría dormir hoy aquí, pidió, en cualquier rinconcito. Y como el molinero vacilase, hágalo por sus difuntos, suplicó. Le otorgaron permiso. Tío Pedro marchó disimulando su contento, seguro de que Andrés no se atrevería a aventurarse por la lobreguez de las corredoiras, porque los fantasmas del miedo, si no en los caminos de la aldea, estarían ya haciendo la ronda en su propia alma. Ya había cerrado la noche, y tenía mucho que andar, y por malos senderos, pero no era la primera vez que emprendía semejantes paseatas, y por devaneos que no le interesaban tanto. No llovía. El viento no dejaba parar a las nubes cargadas de negrura y de agua. Al entrar en los pinares que circundan la aldea de Vos, la noche se hizo más espantosa, porque los pinos silbaban y se entrechocaban como si se estuviesen batiendo. Las piñas verdes, desprendidas, caían y rebotaban en la oscuridad, cerca y lejos, y era allí donde la furia del huracán parecía más enloquecida. Nuestro tío don Pedro iba sin embargo feliz, porque pensaba en tener pronto junto a sí a Gudelia y en reír juntos de la estratagema empleada, aunque no hay que creer que dedicase a reír demasiados minutos al lado de una mujer tan hermosa. Pero de pronto se paró. Acababa de distinguir un resplandor que se acercaba desde lo profundo del bosque. Y aquel resplandor fue avanzando, avanzando. Y tío pedro pudo ver una hilera de espectros envueltos en blancos sudarios para los que no parecía existir el viento porque caían en blandos pliegues que sólo alteraba el andar cada fantasma llevaba en su diestra una antorcha encendida y al moverse entre los pinos la larga sombra de los troncos giraba y se extendía como si quisiese huir pasaron tan próximos a él que tío pedro pudo ver a la luz que portaban la calavera de cada aparecido alguna podrida ya por la humedad de la tumba, otras con los dientes mellados en la amplia hendidura, y las cuencas llenas de sombra y de tierra, que parecían ver con ojos que ya no existían. Pero ninguno miró hacia él. Las antorchas avivaban su llama con el vendaval y semejaban ligarlos a todos con una cadena ininterrumpida de humo. Iban a distancia igual, uno detrás de otro, y no había obstáculo que los desviase. Don Pedro se dio cuenta de que no era una alucinación provocada por sus historias de miedo en el molino. Parece que pensó aterrado en que jugara, sin saberlo, con la verdad. En esto, el último fantasma separóse de sus tétricos compañeros para acercarse a él y le ofreció su tea encendida. Con más horror que si tuviese ante sí un esqueleto, Don Pedro vio el rostro humano color de tierra, inmensamente fatigado y los ojos vivos, llenos de espanto entre los párpados sanguinolientos del desconocido viajero del molino. Una fuerza sobrenatural le hizo coger la antorcha y le arrastró hacia la caravana de las almas en pena, ocupando en la santa compañía el lugar del labriego. Lo último que oyó fue un suspiro profundo como si un alma vaciase en la noche todo el horror que pudiese causarle una visita al infierno. Oh, tía Emilia, exclamó Rosina, si recuerdo después esta historia no podré dormirme, pero te agradezco que me la hayas contado a la luz del sol. Se supo, prosiguió doña Emilia, que el desconocido venía huyendo de su tierra por creer que así podría escapar a la santa compañía en la que había caído. Pero no sabía que en tales casos es inútil hasta el atravesar los mares más anchos, y no quedó libre sino en el momento en que pudo poner en otra mano la luz que llevaba en la procesión de las ánimas. ¿Cómo le sucedió a tío Pedro? Cada noche sonaban las campanas de la parroquia, aunque nadie más que él las oía, y una larga ráfaga pasaba rozando las ventanas del pazo. Era la señal, y tío Pedro se lanzaba a la noche como un hipnotizado, sin que ninguna precaución pudiese evitarlo hizo cerrar por fuera la puerta y la ventana de su dormitorio, que era el cuarto más alto de la torre, y no obstante salió, sin saber él ni nadie por dónde. Si sus noches eran demoníacas, imaginaos cómo eran sus días, pasados en la angustiosa espera de aquel inesquivable tormento. Casi un mes vivió así. Al fin, un día, se sintió inexplicablemente más tranquilo, y aquella noche no sonaron para él las campanas de la señal comprendió que había dejado ya un desdichado sucesor en la Santa Compañía sin que pudiese saber cómo ni a quién, porque los que van en ese peregrinaje macabro no se acuerdan de nada después y solo conservan el malestar de una pesadilla. Desde entonces cobró horror a la oscuridad y no salió del Pazo en cuanto el sol no alumbraba en los pocos meses que aún vivió. Toda su existencia se concentró en el amor a Gudelia. La llamaba, como nos contó Manuel, y ella venía y pasaba las noches en la torre. Luego pareció abandonarla, porque Manuel y sus demás escuderos ya no recibieron orden de escoltarla hasta el Pazo ni de llevarle avisos. Y sin embargo, y esto es lo curioso, siguieron sonando todas las noches la voz y la risa de Gudelia dentro de la habitación de tío Pedro. Los criados le sentían pasear hasta muy tarde, y entonces abría una ventana y se le oía gritar, Gudelia, Gudelia. ¡Gudelia! Hasta tres veces, y no tardaba después en sonar la voz de la moza en la torre. Algo había de infernal en aquella mujer. El perfume de su piel, que es el atractivo que pone Satanás en los pecados, su belleza, el maleficio sobre los que se enamoraban de ella. Cinco novios tuvo y los cinco murieron extrañamente y sin confesión. Su misma sabiduría amorosa. Tío Pedro le dijo al señorín de Cela que le reprochaba sus relaciones con una aldeana. Ni las mujeres de Roma ni las de París conocen caricias como sus caricias. Nadie sabe amar como ella. Después de la muerte de Tío Pedro se marchó, pero aún hay gente que jura verla alguna vez aparecer y desaparecer entre los pinares de bos o entre los árboles de la fraga, tan joven y tan bella como era entonces, con el cuerpo desnudo. Desnuda. Se escandalizó Rosina. -Historias de tu tía -deseñó la señora de Abondo. -Historias -saltó Emilia, irritada siempre contra la sequedad de su cuñada. -Pues yo hablé una vez de esa historia con el señor arcipreste y me dijo que hay entes infernales llamados súcubos y que en otros tiempos la Inquisición tuvo que condenar a hombres que habían confesado trato con ellos. -¿Estudias, Javier? -gritó la señora de Abondo, incapaz de luchar contra el arcipreste. -Sí, mamá, estudio. Contestó el vástago, después de abandonar apresuradamente la puerta para que su voz llegase de más lejos. Y se inclinó sobre el libro. Metonimia es la traslación del sentido recto al figurado en virtud de. Pero aquellas palabras abominables no tenían poder sobre él. Algo más tarde vio a su prima en el jardín y bajó a buscarla. Ella elegía flores para la mesa y el adolescente le rodeó el talle con el brazo. El calor de la carne joven y dura le pasó a través de su ropa. Apretó con más fuerza y reflexivamente, y ella apenas podía andar. No seas pegajoso, Javier, suéltame! Entonces él pidió, déjame besar la medallita. Se la alargó a la breve distancia de la cadena, y él posó sus labios sobre el oro y cerró los ojos, con toda el alma en turbación. Al separarse no supo qué decir. Sentía un acuciador deseo de hacer algún gran sacrificio por la prima Rosina, de ofrecerle lo que hubiese de más preciado para él, pero nada tenía. De repente dijo con tono misterioso, los ojos brillantes. Ven, voy a enseñarte mi escondrijo. ¿Qué es eso? Un lugar que nadie conoce, casi encantado. Casi encantado? rió ella. Sí, no lo sabe nadie, y tú no se lo dirás a nadie tampoco. Si te gusta mucho, te dejaré venir. Y es muy bonito, es lo más bonito. Veamos ese misterio. Él la llevó por el cuarto hasta la puertecilla pintada de azul que había en el muro, por la que se salía la fraga. -Pero es muy lejos -protestó Rosina. -Es aquí mismo, ven. Volvió a cerrar la puerta tras de ellos. La masa del follaje, a unos cuantos pasos, barajaba sus verdes de matices múltiples. La fina brisa aromada de abril acariciaba la juventud de las hojas. Entre la fraga y el muro se extendía un viejo tojal alto, tan alto como un hombre encima de otro hombre, de matas tan apretadas que un cachorro no podría penetrar entre sus fuertes tallos en ningún punto de su extensión. El tojal era una amplia masa de oro pálido, porque desde mediados de marzo estaban en flor. Javier separó en determinado lugar las largas ramas espinosas y descubrió un senderillo donde apenas podían darse asentando un pie en línea con el otro. Sígueme, invito. Rosina fue tras él, protestando porque las espinas le pinchaban los brazos o le retenían la ropa. A veces daba grititos o insultaba a su primo por haberla metido en aquella maraña torturadora. Al fin dijo Javier, es aquí. Estaban en el centro del tojal, y una roca plana que emergía del suelo contenía en su torno el avance de la maleza y era como un islote rodeado por la alta muralla de espinas. Los seres más tímidos y los más perseguidos de la fraca vivían allí. Entraban por galerías minúsculas que trazan laberintos complicadísimos, y cuando se reunían en la roca pelada que apenas aflora de la tierra, gozaban sin sobresaltos del sol. Solo las aves lograrían verlos. Los lindes del tojal son las fronteras del peligro. Del lado de allá, muchas veces, se asoman mil animalillos a contemplar el paso del labriego que guía su yunta o el de la anciana que busca ramas secas, tan cerca de ellos que los pueden ver y oír a su sabor sin que el corazón se sobresalte en sus cuerpecillos. Todos guardan entonces un silencio profundo. Oyen y ven, y a veces se ríen ahogadamente de nosotros. ¿Y qué hay aquí? preguntó Rosina mirando alrededor. En pie, sobre la amplia roca gris, Javier resplandecía de contento. -Hay ah, esto: un sitio para estar solo, sin que nadie me pueda encontrar, porque ese caminito lo hice yo y se disimula cruzando las ramas. Si quiero, también puedo esconder aquí cosas. -¿Qué cosas? -Cosas. Cuando fume, guardaré aquí el tabaco y todo. -¿No te gusta? -Sí. -Es mi casa -dijo él con orgullo pero no debes descubrírsela a ninguna persona. Siéntate. Ahora nadie sabe dónde estamos tú y yo. Esta idea le produjo una rara sensación placentera. Se tendió sobre la roca y se sintió feliz. Tenía así como la borrosa impresión de que la presencia de su prima creaba allí una especie de complicidad deleitosa en algo que, a pesar de su esfuerzo en discriminarlo, se presentaba indeciso. Él no podía explicarlo mejor porque todas sus emociones de aquel día eran inefables. Siéntate. Rosina miraba las breves flores de oro, abundantes en las leves ramas, como clavadas en las espinas de un color verde oscuro. El atractivo de esa soledad, especialmente sugeridora que vive en los bosques, penetró en su alma. Apoyó su mano en la cabeza del adolescente en una disfrazada caricia, y fue a sentarse. Pero en aquel instante se oyó un leve ruidillo en el tojal. ¡Lagartijas! gritó ella. ¡Hay lagartijas! y huyó. ¡Rosina! llamó él. La joven se abría paso entre las ramas de tojo, y las ramas de tojo se iban cruzando detrás. Se vio entre ellas su figura juvenil, la cabellera melada, luego la mancha blanca del traje, ya lejos, luego se perdió, y el tojal volvió a su unánime color verde y color oro. Javier, tendido de espaldas, miró el cielo. Era todo azul, todo azul. Pero de sur a norte había unas pequeñas nubes nítidas, aisladas, como huellas de unos pies que hubiesen recorrido el firmamento desde el mediodía al septentrión. La primavera había caminado sin duda por aquella llanura de cristal de turquesa, y aún se conocían sus pisadas. El milano hacía temblar sus alas, fijo en la altura, como si lo hubiese clavado allí una flecha del joven sol de abril, de un amarillo como el de la flor del tojo. Javier cerró sus párpados y vio la boca de su prima con el gesto de mimo que ponía en ella la presión de la almohada. Y cuando los volvió a cerrar otra vez, vio el hombro desnudo y enseguida la medallita que colgaba del cuello entre la carne olorosa. Después no pensó más. Quedóse en una pereza profunda y extraña, en la que su alma y su cuerpo parecían desleírse placenteramente. Y estando así, fue cuando llegó a él el suave perfume cálido y meloso de los tojales en flor, el de la fraga y el de la altea entera, que cargaban el aire con su esencia. La memoria de Javier corrió tras un recuerdo. ¿Qué cuerpo humano olía así? Un olor dulce como el de la miel, caliente como el de la piel. Gudelia, la mujer hermosa cuyas caricias costaban la vida. ¿Qué secreto sería el de sus caricias? La mujer que acudía por hechizo a las llamadas de aquel caballero enamorado. ¿Le habría dado muerte, quizá? La mujer que aún se paseaba alguna vez, joven y desnuda, furtiva como una ilusión, entre los arbustos de la fraga. El adolescente se puso en pie en la roca, en el centro de aquel vaso de oro que era el claro del tojal florido. Tenía el pelo alborotado aún por la mano femenina, y el vientecillo que traía el aroma embrujado le hacía temblar. Abrió los brazos, toda la cara en ansia, y llamó con voz que él creyó un grito, pero que fue un susurro de miedo y de esperanza a la vez. Gudelia, Gudelia. Estancia décimo primera. Luna clara. —Ya es la hora —dijo Abrenoite desprendiéndose de su asidero en el oscuro rincón. Revoloteó un momento por el desván hasta que todos los ratones se enteraron. —Ya es la hora, ya es la hora. Luego salió por el alero del pazo y cobijó con su vuelo incierto la tierra. Sus alas parpadeaban rápidamente en la luz todavía gris de la tarde que se acababa. Que se había acabado ya, porque la leve claridad que se iba extinguiendo era como el sonido que aún queda en el aire cuando ya la campana está inmóvil, algo desprendido de su causa, que parece vivir por sí mismo y que languidece tan suavemente que nadie puede decir cuál es su último segundo. ¿Acaso el fulgor o la nota se sepan tan bellos que se resistan a morir y crean que hay bastante fuerza en su propio encanto para sostenerlos? Es posible también que cuando nos muramos siga viendo en el alma, por algunos segundos, la impresión de que no ha terminado nuestra vida. Abrenoite subía, bajaba, torcía, quebraba, se alejaba, volvía. El gráfico de su vuelo sería una maraña en el aire. O oh, tenía que darse mucha prisa. Son tantos los seres a los que hay que advertir que la noche llega. Abrenoite y el gallo se reparten los crepúsculos. Uno tiene la llave del ocaso y el otro la del alba, y cada cual viste el traje adecuado para sus funciones. En las plumas del gallo está el iris, y cuando alborota las que rodean su cuello, la roja cresta queda como el fuego del sol entre una aureola de rayos rubios. El oscuro murciélago lleva sus alas como una capa, como ese abierto manto de la noche que tanto solían citar los poetas antiguos, y es silencioso como la misma noche, y sus orejas desproporcionadas aluden a la atención recelosa con que se escuchan los rumores en las tinieblas, a la cautela con que en ellas proceden los enemigos, al sentido bajo cuyo amparo nos ponemos cuando, ido el sol, es inútil abrir los espantados ojos para saber por dónde se acercan el peligro o la muerte. Como un avisador recorre el laberinto de un escenario gritando, va a empezar. Abrenoite se afana sobre los caminos y los sembrados, sobre el monte y sobre el valle, sobre la fraca y sobre el río, para dar a entender: Ya es la hora, la noche llega, ya es la hora. Y poco después, las falanges de trabajadores nocturnos, que parecen estar apercibidas en la boca de todos los agujeros que criban la tierra, salen a comenzar su labor. El berbiquí de la polilla se deja oír en las vigas. uu uh -uh y sus innumerables compañeras del pueblo pardo. Fijan las ventosas de sus patitas en las paredes y en el techo para dormir, concediendo un respiro a la creación. Las arañas emprenden viajes misteriosos, cuyo principal objetivo parece ser asustar a las niñas presentándose insospechadamente sobre la blancura de una almohada o de una pared. Los hombres deshacen el nudo de la cuerda que retiene a sus canes. Las babosas arrastran su viscosidad por los tallos para devorar las hojas. ¿Cómo gritarían las flores si tuviesen voz cuando en la noche las asaltan esas legiones de pequeñas, blandas y frías encarnaciones de lo repugnante? Ninguna pesadilla humana iguala ese horror. Y las luciérnagas encienden su linternita entre las zarzas, y los ratones diseminan sus ejércitos, y aguardan impacientemente en las salidas de sus pasadizos a que las cocinas se vacíen de gente para corretear por ellas, susmeándolo y mordiéndolo todo. Saltando de las cazuelas al banco y del banco al suelo y del suelo a la artesa, excitados por el olor de la harina encerrada y del tocino colgado, y de tantos bienes que sólo pueden alcanzar, pensando más que un ingeniero y trabajando tanto como un esclavo de los faraones. Abrenoite iba y volvía. Ya es la hora, ya es la hora. En la cumbre de los montes lejanos pareció encenderse una hoguera casi enseguida creció como si el fuego hubiese prendido en un bosque. Pero pronto se vio que era la luna llena, de un pálido color naranja, que asomaba un rostro ancho y sereno, lenta y profundamente, como si quisiera atisbar con un ojo lo que pasaba antes de lanzarse a hacer por el cielo su ronda de melancolía. Un pino quedó inscrito en negro sobre el disco brillante. Y aún no habría recorrido la luna y la limpia atmósfera el espacio que tapan dos dedos puestos a un palmo de los ojos, cuando cuatro seres salieron también a aventurarse en la noche: el zorro, el gato del pazo, el perro de los esmorís y marica da fame. De todos ellos, sólo había uno al que no empujase el hambre: el gato. El gato es el más romántico de los animales. Su alianza con el hombre está hecha tan solo para poder ensoñar con comodidad, libre de los absorbentes cuidados de ganar la vida y de defenderla. El perro da, en cambio, su trabajo y se muestra siempre dispuesto a él, con celo impaciente. El gato no. Si coge algún ratón es porque le distraen las peripecias de la caza. Pero a veces, cuando está sumido en fantasías cautivadoras, los deja pasar a su lado sin molestarse en entreabrir los párpados. No admite dueños, sino anfitriones, y por eso no sirve, sino que se deja servir. Tan seguro está de sus propias perfecciones, de la belleza de su piel, de la elegancia de todas sus actitudes, que entiende pagar la máxima merced con su presencia. Sabe que embellece un hogar y que nunca ocurra lo que ocurra, ni en el abandono del sueño, ni en la imprevisión de una caída, desagradará con una postura ridícula a quien lo mire. Después, lo que le importa es soñar. Enroscado junto al fuego, o sobre el más mullido mueble de la casa, o inmóvil en el alféizar de una ventana para dejarse ver más que para ver del mundo exterior, imagina estupendas historias y no gusta de que alguien le estorbe. Cuando todos duermen y son tan densas las sombras que a un hombre le parece tropezar en ellas, sentirlas como cuajadas a su alrededor, el gato gusta de recorrer con sus leves pies de terciopelo los rincones que el misterio de la noche transforma. Pero es la luna la que ejerce sobre él un poder más irresistible. Siempre conoce él una rendija por donde deslizar su flexible cuerpo y salir cuando la luna alumbra líricamente el mundo. Bajo la luz de la luna le place amar y aventurarse en excursiones cuyo objeto nadie conoce más que él y mirar a todas las cosas maravillosas que ocurren en un bosque en una noche lunada. El bosque era entonces como un palacio fantástico, de mágica fastuosidad. La luz prodigiosa lo penetraba casi horizontalmente, y mientras quedaba en sombra el follaje, como una desigual techumbre alicatada, los troncos se hacían visibles y aparecían como millares de columnas cuyas sombras paralelas rayaban el suelo. Y en el suelo, la tierra elástica que cedía y se recuperaba bajo los pies, era una alfombra de un solo color. Todo lo feo y todo lo pobre desapareció. No se veían hojas muertas, ni ramas podridas, ni barro. Y hasta el agua turbia que se conservaba en las profundas huellas de los carros se convirtió en lingotes de plata. Si se miraba al cielo a través de una enramada, era un encaje negro sobre un fondo de tisú lo que admiraban los ojos. Y así hasta las marañas de zarza con sus ásperas hojas tenían a contraluz la dignidad de lo bello. El ramaje húmedo se había hecho de plata también, y los troncos de los abedules, y en el lento río las redes de la fantasía podían lograr una inagotable pesca de inquietos peces argentinos. Era la luna como un midas el que no una maldición, sino un hado amable, hubiese dado su poder. Los senderos de la fraga quedaron borrados, y todo pareció en ella haber cambiado de forma y de lugar desorientadoramente. Diríase que esperaba una visita sobrenatural y que se había metamorfoseado para ella. La tierra permanecía extática, y en el corazón de los hombres que se bañaban en aquella luz casi milagrosa nacían la calma y la bondad. El perro de los esmorís, flaco, con la piel blanca y rubia pegada a los huesos y la ancha cabeza inclinada hacia el suelo, atravesó la fraga para husmear la aldea en busca de despojos. Tenía huellas de pedradas y de mortiscos en el largo cuerpo miserable. Su sombra, tendida a su lado, le acompañaba como otro perro hambriento. En el más áspero lugar de la fraga se encontró con el zorro. El zorro dio un brinco, subió arañando la vertical pared de la corredoira y se inclinó a mirar desde arriba. Sobre el fondo de la luna se podían contar sus pelos erizados. El can gruñó y le enseñó los colmillos. -Buenas noches -le saludó con sorna el raposo. -¿Comienzas tu caza de tarteras vacías? -ladró el perro. El raposo se sentó descuidadamente. -Cuánto mejor sería no armar escándalo -dijo. Sabes muy bien que no puedes subir hasta aquí, aunque estuvieses más fuerte. ¿Por qué no hemos de aprovechar la ocasión para charlar tranquilamente? Hace tiempo que pienso en hablarte. ¿Hablar contigo? se admiró el can. Estás muy delgado, querido, muy delgado. Y es porque quieres. Te he visto muchas noches ir de casa en casa lamiendo las cazuelas desportilladas donde estuvo la comida de las gallinas, y quebrándote los dientes contra huesos que apenas valían más que una piedra. Hasta aprovechar las obras de ese insípido cocido de legumbres que les dan a los cerdos. Vives muy mal, amigo. -Lo hago más bien para entretenerme -gruñó el can, muy avergonzado. -Todo el mundo sabe que eres el animal que pasa más hambre de la aldea y que tus amos no te dan más que un poco de caldo agrio al mediodía. -Un perro que come berzas apenas se puede creer. -Aún ayer me dieron los despojos de una docena de sardinas. -Ya lo sé. Infestaste la fraga al pasar, se te seguiría fácilmente el rastro a una legua sin oler el suelo. ¿Por qué no quieres salir de tanta miseria? Yo había pensado para ti... Movió el pomposo rabo rojizo mientras sostuvo una pausa para avivar la atención de su enemigo. Yo había pensado que podíamos llegar a ser buenos camaradas. ¿Qué mal te hago yo? ¿Imaginas cuánto conseguiríamos si cazásemos juntos? Nosotros unidos lograríamos... qué sé yo. Un banquete diario. Tú no despiertas recelos. Te guiaría hasta donde se guardan las más gordas gallinas de la comarca. Tú irías delante, porque tus compañeros no te atacarían, y también por si existiesen cepos, porque aunque tú cayeses en uno, te libertarían, mientras que a mí. Yo no robo. Todas las preocupaciones de los hombres se te han contagiado. ¡Qué porquería! Yo tampoco robo. ¿Es que los hombres inventaron las gallinas? Las gallinas están ahí y son de todos, tuyas y mías y del Milano. Resulta extraordinario que el hombre me denueste precisamente por lo único en que me parezco a él, porque me gustan las gallinas. Él las come, yo también las como. ¿Qué tiene que reprocharme? Solo nos diferencia que él las pone en pepitoria y yo no. ¿Pero esto vale la pena? Él las alimenta, él las explota, como a ti. Ensayemos a asociarnos y verás cómo se rellenan tus pellejos. A vosotros os desprecian los hombres, a nosotros nos odian, y odiar es reconocer importancia. Cuando Morís vais al muladar, pero cuando algún cazador logra triunfar de nuestros artides, pasea orgullosamente el cadáver por toda la parroquia, y la gente le premia con huevos y mazorcas y dinero, como se premia al que consiguió vencer a un enemigo considerable. Los hombres me citan en sus cuentos y reconocen mi astucia, que es una forma de la sabiduría. Yo soy más que tú. Y puedo ser un magnífico aliado. -Hay algo que no conocerás nunca -respondió pensativamente el perro de los esmorís y es el placer de querer, aunque no nos quieran, y el placer de la lealtad, aunque nos maltraten. No es cosa que se pague más que dentro de nosotros. Defendemos la casa donde no nos dejan entrar, levantamos la caza que no hemos de comer, guardamos el ganado que otros devoran, y el premio que pedimos al hombre es que nos deje amarle. Tú no lo sabes, pero es la mayor recompensa apetecible, porque amar a alguien, reconocer su excelencia, es acercarse un poco a él. Y el hombre es portentoso, es un dios. Se oían lejos, allá y acullá, los canes de la aldea aullando a la luna. Mi amo no me alimenta y me aparta de él con la punta de su zueco, pero alguna vez, cuando fuma cerca del fuego, pasa su mano por mi lomo o me acaricia la cabeza. Y yo te digo que toda la vida del más afortunado de vosotros, los animales libres en la fraga, no vale lo que ese momento. Una de las paredes de la corredoira quedaba en penumbra azul, en la otra, sobre la tierra arcillosa, se dibujaban las sombras del raposo y de la malla caprichosa de las hierbas. El perro de los esmorís gruñó de nuevo, antes de reanudar su trotecillo. Me voy, porque perdería mi reputación si me viesen parlamentando contigo. He pasado un mal rato oyéndote, pero esta noche me desquitaré aullando a la luna. Es una hermosa noche para aullar. Tengo la garganta llena de aullidos y solo espero a comer algo para darle salida. Marchó, y aún tuvo otro encuentro, pero se deslizó silenciosamente para rehuirlo. Era marica. Que abandonaba su choza más temprano que otras noches en que el hambre la empujaba a buscar las manzanas o las castañas caídas de las ramas, o a hurtar en las eras patatas, o coles, o mazorcas de maíz. Su hijo Fuco había traído algunos céntimos obtenidos de los productos de su mina de carbón, y con ellos compró la tienda tocino rancio para dar al caldo sustancia y aceite de sardinas para encender el candil, tanto tiempo apagado, que ahora humeaba pestíferamente en la casucha. Todo el día había estado ensimismada, atenta al trajín de una idea que correteaba por su cerebro como un ratón por un desván. Aquella mañana la campana de la iglesia envió sus sonidos al bosque. Desde el húmedo y sombrío rincón donde Marika vivía, escuchar la campana era más impresionante que desde cualquiera de las dispersas casas que salpicaban el constante verdor de la parroquia glosones dulcificados atravesaban la fraga ligeros y seguros para llegar inexorablemente a donde debían llegar. Se diría que desde el campanario, a cada señal que el badajo daba con su metálico dedo cabezudo, partían tropeles de heraldos mágicamente rápidos, infatigables y destemidos, que no se dejaban de tener por nadie ni por nada, y que tenían el combinatorio acento de quien sirve a un alto señor. El bosque estaba desierto y marica en soledad. De pronto, al través de troncos y de ramas, venían los sonidos desde un punto invisible y llamaban a su puerta o entraban por las mismas paredes de amontonados pedruscos y daban la orden, la noticia o el consejo y se iban. En todas las direcciones de la rosa de los vientos, los heraldos entraban en todas las casas y hablaban con todos los hombres de las eras, de las fragas y de los caminos. Parecía en verdad que eran seres vivos, recaderos animados, y hasta por esa relación inexplicable que a veces establecemos entre ciertas notas y ciertos colores, se podría decir el tono de sus dalmáticas. Había unos que mandaban, descansad, es el mediodía, y vestían de oro. Había otros que anunciaban, alguien murió entre vosotros, y vestían de negro y de blanco. Había otros sones que aconsejaban, terminó vuestra jornada venid a rezar, y vestían de azul. Heraldos inaprensibles, que llenaban de alegría, de angustia o de tranquilidad todo el espacio que hay entre el cielo y la tierra, y que, ya idos, dejaban un temblor de emoción en el aire, en los oídos y en el alma. A veces en los días plácidos se oían a un tiempo las campanas de distintas parroquias que parecían dialogar vivamente y los campesinos le ponían letra a aquella charla porque oyéndolas semejaban verdaderamente hablar. La campana de San Salvador de Cecebre decía: «Morre una bella, deisó una manta. La de Pravio proponía jubilosa: repartámosla, repartámosla. Y otra campana, más lejana y más grave, se oponía con reprochadora voz de bajo: non, non, non. Aquella mañana los sones que llegaron a la choza de la madre de Pilara iban vestidos de negro y de blanco. Marica da escuchó atentamente. Aún siguió en su quehacer, pero una creciente preocupación le ganaba el ánimo y cambiaba la expresión de su rostro afilado por los forzosos ayunos. Dos días hacía ya que no abandonaba la casucha de la fraga ni aun para su merodeo nocturno, porque la luna podía delatarla. Y tenía tan pocas noticias de la aldea como si viviese a cien kilómetros de allí. Seguía oyendo la campana, y su inquietud fue tan grande que abandonó la faena y salió. Se detuvo en la linde del bosque, en pie sobre un caballón de tierra, para otear las aldeas. Su figura, enlutada y delgada, inmóvil contra el apretado fondo de árboles, rimaba fúnebremente con el toque mortuorio. Una mujer trabajaba en una era próxima. Le gritó Marica. ¿Quién murió? La mujer no lo sabía. ¿Habrá sido la mocha? Volvió a inquirir Marica con un ansia en la voz. Y otra mujeruca, que pasaba apurando el andar de unos bueyes, intervino. Fue el viejo Gervasio, el de Quintán, que van a enterrarlo ahora. Marica suspiró. Persignóse. Y comenzó a rezar un Padre Nuestro un poco maquinalmente, porque otra idea se mezclaba a la de la piedad, y sus ojos vagaban por el paisaje en que el sol amarillo del otoño alumbraba los verdes ya intensos de los prados, y las negras tierras aradas para el trigo y el ocre, en que ya empezaban a morir las hojas de los castaños. Vio alejarse a la mujeruca con los bueyes bermejos. Vio desembocar un carro chirriante por una corredoira lejana. Y vio avanzar por un sendero hacia la casa de Juanita Ruayo una inmensa montaña de hierba recién secada, sostenida en el cesto de mimbres trenzados, bajo el cual, aplastada, invisible, más desproporcionada la carga que un atlante a la suya, movía a su hija Pilar a las desnudas piernecitas morenas. En Quintán, oculto para Marica tras bosquecillos de robles, el féretro del viejo Gervasio salía entonces de la casa de piedras oscuras, donde aquella noche, en la velada fúnebre, el café con aguardiente y el ansia de vivir, que subconscientemente se activa con la presencia de la muerte, habían llevado hasta la frontera del retozo a las mozas y a los galanes congregados en la casa mortuoria. Pero el viejo Gervasio había hecho lo mismo en la morada de otros difuntos. Seis vecinos cargaron sobre sus hombros el ataúd y en aquel instante se iniciaron las recomendaciones y los lamentos. Según antigua costumbre del campo gallego, cada cual daba al muerto recados para el otro mundo o le recordaba episodios vividos en común o le expresaba su cariño. Para esta vieja raza celta y memorialmente espiritualista, el alma del que se va está aún allí, entre ellos, escuchándolos con la tristeza de la separación, anotando en su memoria turbada los encargos de los que se quedan murmurando un adiós, adiós, que cada uno oye dentro de sí como una respuesta. No hay nada de risible, sino de conmovedor en estas despedidas, en las que el candor del pueblo da un acento especial a su idea de que la muerte no es desaparecer, sino ausentarse. La viuda del anciano fue la que empezó. Estaba asomada a una ventana, y en el marco del pañuelo negro destacaban sus ojos enrojecidos. Adiós, mi marido. Adiós, mi buen hombre. Ahí se van cuarenta años de casada. Ya no volveré a esperarte levantada hasta la alta noche, como cuando volvías de las ferias. Ya no tengo quien vaya a discutir con los amos el pago de las rentas. Otra mujer gritaba entre lágrimas. Cuando veas en el cielo a mi padre, dile que Tomás volvió de América y que compramos la era de junto a casa. Los hombres descubiertos y las mujeres con pañuelo y mantón echaron a andar detrás del féretro, y el cura, tropezando en las piedras, rezaba en voz alta. Desde el promontorio en que se había encaramado, Marica posó su mirada en la casita blanca de la moucha, el rojo tejado de cuatro vertientes, con su columnita de humo fina y azul, como una pluma en el capacete de un paje. Las dos ventanas pintadas de verde, como ojos abiertos en una cara acordinflona. Marica la contempló largamente. Pensó que debía de haber alguien allí preparando la comida de la meiga o atendiendo el ganado. Entonces regresó tan pensativamente como había ido. Pasó la tarde apoyada como en un balcón en la media puerta cerrada de su choza, ante el limitado panorama de la maleza y de los árboles que la encerraban. Cuando el aire se hizo frío Marica fue a sentarse ante el fuego en un tocón de árbol sin desbastar que servía de escabel estaba habituada a su aislamiento y no sentía ya necesidad de hablar con nadie fuco llegó al anochecer comieron junto al lar sosteniendo las escudillas de caldo de coles en sus manos y el chiquillo se tendió en su yacija entonces marica salió su sombra no era tan negra como ella misma la luna baja le daba de lleno en el rostro y ella lo inclinaba para ver mejor, ajena a todas las magnificencias y a todos los cambios que se habían producido en el bosque al penetrarlo la hechicería de aquella luz. Cuando salió de entre los árboles pudo ver hasta muy lejos las diseminadas casitas con sus luces encendidas y un fantasma de humo saliendo de cada chimenea en la calma otoñal. La fachada del pazo, opuesta a la luna, aparecía negra. Y sus miradores, iluminados desde el interior, le daban el aspecto ennoblecido de un castillo en fiestas, porque a todo dispensaba la luna alguna merced y hacía lo feo bello y lo bello magnífico. Marica da llegó a la casa de la mocha y empujó la puerta. Santas noches nos de Dios. La hermana de la bruja, que había venido a cuidarla desde que su mal la clavó en el lecho, se asomó al pasillo y autorizó a entrar a la visitante. Y luego, ¿cómo está? Mal, mal, le confió la otra en un murmullo. Pasó hasta la alcoba y se inmovilizó con las manos cruzadas sobre el delantal. Bajo las ropas de la cama, el abultado cuerpo de la mocha se revolvió trabajosamente hacia ella. La luz llegaba desde la cocina cercana, y el rostro de la enferma aparecía con surcos y cuevas como si la muerte se hubiese llevado ya de él algunos bocados. Y luego repitió Marica, ¿cómo estás? Ay, habló la doliente con voz entrecortada. Tengo un perro en el estómago que no me deja descansar. Día y noche, señor, día y noche. Jesús, Jesús. La hermana de la mocha acercó una silla hasta la cama y Marica se sentó. Pues hace una semana que me enteré de que estabas así, y hoy me dije, voy a ver cómo sigue, que es un deber de cristianos, y yo a ti siempre te quise bien, que ya lo sabes. Sí, mujer, gracias, mujer. Esto es que el Señor se acuerda de ti. Cuando sufrimos, el Señor se acuerda de nosotros y nos da ocasión de purificarnos. Todo sea por Él, gimió la enferma. La hermana se marchó hacia el establo. Quedaron solas. Marica miró rápidamente hacia atrás y vio la cocina desierta. Entonces algo cambió en ella, y una nerviosidad le hizo frotar las manos. Su voz tornóse más apagada y cambió su tono para decir: No te encuentro nada bien, moucha. Quiero confesarte la verdad. El médico ha contado que eso que tienes no se cura. Me lo dijeron en la tienda del apeadero y está corrido por toda la aldea. Cuando llega nuestra hora, nada podemos hacer por retrasarla. La moucha fijó en ella una mirada asustada y ella bajó la suya hacia las manos cruzadas sobre el delantal. Lentamente, sin contestarle, la enferma volvió a hacer girar su cuerpo hacia la pared. Pareció ser un alivio para la viuda no verle la cara. Se inclinó un poco hacia el lecho y siguió con mayor valentía, pero bajando aún más la voz. Si tú vas a morir, mochiña, déjame a mí de bruja en la aldea. Esperó un segundo. La enferma inmóvil callaba. Has vivido muy bien. Venían a verte desde Bergondo y desde Cambre. Ganabas cuanto querías. Esto no te lo puedes llevar. Cuando tú mueras, nadie se aprovechará ya de ello. ¿Por qué no dejármelo a mí? Luego, más confidencial, insinuante. Mira, me explicarás cómo haces, y lo que hay que saber, y las palabras que tú dices, y eso del libro de San Ciprián, y todo. Yo vendré aquí a oírte y a aprender. Aún tienes días por delante. Mal será que. Y el libro me lo das. Y cuando venga a verte la gente, les dices que de Meiga quedo yo. Algo malo contra Dios no habrá que hacer, ¿verdad? Cara al tabique la mocha continuaba silenciosa. Tú tienes de todo, Moucha. Compraste alguna tierra y hay ganado en tu establo. Hacías la matanza todos los años y estoy segura de que guardas dinero. Nunca tuve mala envidia de ti, pero ahora te vas. Tú no sabes lo que es el hambre, mocha, el hambre de todos los días, el no tener que llevarte a la boca algunas veces encuentro un jornal, pero solo cuando hay mucho trabajo en la aldea. Mis dos hijos, cuitados, son tan pequeños que no me pueden valer. Si me dejas en tu lugar, aunque no cobre tanto como tú, tendré dinero y podremos vivir. Silencio. Instrúyeme, Mouchiña, ¿qué más te da? Si no mueres no hemos dicho nada y todo sigue lo mismo. Si mueres, le haces un bien a tu alma con ayudarme. Se puso en pie para acercarse más a la cama. ¿Cómo hay que hacer? ¡Anda! Volvió a mirar a la cocina y susurró. -Si es verdad que hay que ver al diablo, ¿me oyes? Si es verdad que hay que ver al diablo, como dicen, y hablar con él, yo, por mí, no vayas a creer que tenga miedo ni que lo vaya contando por ahí adelante. -No te ofendas, muchiña, pero si es eso, dímelo, que yo lo hago mujer, y hasta le diré a todo que sí. Que Dios nuestro Señor bien sabe que no es más que por hambre y para salir de estas penas. Silencio. Mouchiña, déjame de meiga, mujer. En pie, junto a la cama alta de dos colchones, la enlutada cruzaba sus manos sobre el flácido pecho, tan fuertemente que los dedos cerrosos blanqueaban. En su hosca postura, con los ojos abiertos fijos en la pared, la enferma persistía en el terco-mutismo. Cerca del bosque, sobre el mismo caballón desde donde había oteado Marica aquella mañana, el perro de los esmorís aullaba. Al salir de la fraga vio la luna tan clara, llena y radiante que sintió más fuerte que su apetito esta incitación del astro nocturno sobre los perros. Sentado sobre la grupa huesosa, estirado el cuello pellejudo hacia el disco mágico, aullaba más y mejor que los otros canes, con un tono lúgubre y lastimero. Contando sus hambres, sus golpes, sus vigilias, su esclavitud, su miseria. Estancia XII Nocturnidad El invierno estaba ya tosiendo en el mesón del viento, porque para entrar en cecebre. El invierno no llega del septentrión, sino que viene del sudeste, y primero visita las montañas de órdenes. Visita las montañas de órdenes y se pasa unos días en el mesón del viento. Desde allí, cuando levanta la cabeza, ya se le pueden ver desde cecebre sus barbas de nubes, y su aliento frío llega hasta la fraga y hace sonar, con rumor de papeles removidos, las hojas secas que aún no se han desprendido de los robles. Luego desciende por los líricos caminos de Abegondo, viejos como la misma raza, tortuosos, abricados por árboles patriarcales, orlados de zarzas, como el festón de piel de una casaca, cerrados al tumulto de trenes, autos y diligencias, caminos que se diferencian de todos los caminos en que no están hechos para irse, sino para incitar a quedarse, y para los que se han quedado sin pensar en marcharse jamás. Baja el invierno por ellos y se acerca a Cecebre. Y en el borde del río, cuya piel color de acero se estremece de frialdad, se sienta y abre su ancho zurrón de peregrino. Primero saca los vientos del sur. Los vientos del sur son cazadores de nubes. Conocen sus guaridas y las obligan a salir asustadas y a huir. Se juntan en grandes rebaños pizarrosos y pasan tan compactas que cubren todo el cielo, donde es inútil buscar la mancha pálida del sol. Pasan lomo contra lomo, abultadas y despavoridas, galopando sobre la tierra con los múltiples millones de sus patitas de agua. Los vientos corren delante y detrás de ellas, con el ardimiento y el júbilo de una abundante cacería, juveniles, incansables, alanceándolas con sus ráfagas, silbadores y excitados. Los altos pinos flexibles sienten entonces la desesperación de haber conservado el ramaje y baten unos contra otros como si quisieran desprenderse de su oscura y verdosa fronda que ofrece asidero al vendaval. Y los demás árboles zumban, se encorvan, gimen. Cansado de ver subir el río, vuelve a meter el invierno la mano en su zurrón y lanza un puñado de verdor a la aldea. Los prados son tan bellos que la vista no se harta de reposar en su color. En las cunetas y en los tejados brotan hierbecillas amigas del frío y del agua. En el bosque surge una capa de musgo rizoso y apretado, con visos suaves, como un terciopelo que una mano hubiese acariciado de través. Y entre el musgo y entre las ramas secas, manchadas de líquenes, aparece, casi bruscamente, sin saberse cómo, la más diversa colección de setas, grandes y desmoronadas como trapos sucios, diminutas, finas y blancas como hechas de porcelana cóncavas y moradas como si fuesen copas que aún conservasen algún vino, ocres imitando la corteza del pan, plateadas, rojas, amarillas, aisladas, salpicando el suelo o unidas en colonias que remedan el conjunto de una aldea asiática. En enero el invierno registra nuevamente su zurrón y esparce flores. Las sencillas prímulas dilatan aquí y allá sus corolas para adornar después en pocos días con su mancha de un amarillo tenue las paredes de las corredoiras. Las violetas silvestres tiemblan bajo el viento a la orilla de todos los caminos. Los camelios libres en este clima de cuidados y precauciones de invernadero dejan caer los pétalos carnosos de sus flores rojas o blancas, hojas peadas, y las mimosas cuajadas de botones de leve filigrana de oro embalsan el aire campesino. Ellas son el adorable perfume del invierno. Pero aún hay más presentes en el zurrón mágico. Antes de irse el invierno lo vuelca y lo sacude sobre el campo y de pronto la insignificancia de los pavieros y los ciruelos y los albaricoques cae como un abandonado disfraz y se revelan en el paisaje como hitos colmados de sus delicadas florecillas rosadas o blancas en las que los futuros sabores duermen aún complacidos en la delicia de ser color. En un día de invierno Fendetestas vio pasar al cura a caballo entre los mojados árboles de la fraga, un maletín asegurado sobre el arzón y el paraguas abierto. Los feligreses sabían ya que iba a pasar unas breves vacaciones con su familia de la montaña. Cuando él se ausentaba, su hermano venía de la ciudad, porque la ama sentía demasiado miedo si quedaba sola. El hermano era un hombre de traza modesta, cuarentón, dueño de una tiendecita de tejidos. Ignoraba el campo, pero le gustaba hallar algunas veces un pretexto para sumirse en su quietud, y disponía de larga paciencia para escuchar a los labradores que le hablaban de asuntos tan distintos a los que a él le preocupaban habitualmente. El caballo, pequeño y recio, de un raro color de manzana asada, iba con la cabeza baja, goteando lluvia por la crin. El cura, abstraído, le animaba de cuando en cuando con un chascar de lengua, más por costumbre que por deseo de que avivase el paso, lo que, por otra parte, sería una ocurrencia inédita, tanto en el párroco como en la cabalgadura. La mirada de Fendetestas le siguió atentamente, y aún se quedó oyendo las pisadas del animal hasta que se extinguieron entre los rumores del viento en los pinos. Luego se retiró cabiloso a su cueva. Daría cualquier cosa entonces por un paquete de cigarrillos. Estaba seguro de que pensaría más lúcidamente si pudiese fumar. La ocasión había llegado. Era preciso planear con minuciosidad la empresa para no comprometer el éxito. Fendetestas tenía estudiadas desde hacía tiempo las posibilidades de entrar en la casa del párroco. Más de una noche salía de la fraga y disfrutaba de una rara sensación paseándose por la aldea sin el más leve propósito de robar, porque se daba cuenta de que su tranquilidad en el bosque peligraría si él atentaba contra la de los vecinos. Pero de lejos y de cerca había examinado el viejo caserón de piedra que habitaban sucesivamente los párrocos y no encontraba demasiado difícil allanarlo. La única barrera, el más fuerte candado que le cerraba aquellas puertas tras las que esperaba encontrar aún no sabía qué, era el mismo cura. Sólo pensar que pudiera encontrarle allí, que fuese sorprendido por él intentando el robo, le llevaba al desistimiento, porque Fendetesta se preciaba de ser buen cristiano y sentía un respeto temeroso hacia los ministros del Señor, aunque no tuviesen tanta fama de bondad, de caridad y de modestia como aquel. Estuvo despierto hasta pasada la medianoche, complacido en representarse el futuro. Cuando tuviese el dinero en su poder, subiría al mercancías en la cuesta de Guísamo, allí donde los trenes que iban hacia León llevaban casi el paso de un hombre. Después, en alguna parte, sería el dueño de unos ferrados de tierra y de una yunta. Se veía con la guijada al hombro y la cuerda en la mano, delante de dos bueyes gordos, tan altos como él, perezosamente obedientes a su voz, y saltaba de gozo. Cerca de la una de la madrugada abandonó la cueva. Iba descalzo y llevaba los zuecos colgados del brazo por los cordones, según la manera de viajar de los aldeanos pobres de aquel tiempo. De las ramas caían de vez en vez goterones, pero ya no llovía. Era precisa una constante atención para descubrir la vaga claridad del camino. Y cuando éste pasaba entre caballones o matorrales, la tierra quedaba toda igual, dudosa, sin senderos, tan negra que parecía el infinito mismo, Tan negra que parecía acabarse delante de las pestañas, porque el alma admitía indiferente las dos contradictorias suposiciones en aquella macizez tenebrosa. Malvise hundía en ella placenteramente. Experimentaba la dichosa sensación de ser invisible, que es la máxima apetencia de los enamorados y de los ladrones. Tal era su júbilo que se portaba como un niño, hacía visajes a las tinieblas, dio unos brincos con los brazos en alto como si bailase al pasar frente al pazo y cuando resbaló en el barro de una charca se volvió y le escupió la negrura de la noche embriaga cuando se camina entre su espesor hay un cambio en nosotros tal como si las condiciones de nuestra vida hubiesen cambiado también y nos hallásemos en un mundo distinto nuestra alma es porosa a las tinieblas y se deja penetrar por su misterio un hombre que se detenga a sentirse en la cerrada oscuridad de una noche en el campo se nota extrañamente fuerte y extrañamente abandonado. El dominio de sus acciones, la potencia de su albedrío, se le antoja multiplicada por mil, y al mismo tiempo advierte en una confusa sensación de peligro su debilidad. Fendetestas pensó también en otras noches ya lejanas en que regresaba de romerías distantes con su mocedad hirviente en el pecho, y una rapaz al lado, con las sombras hablando al oído de ella y al oído de él, y luego calladas, para empezar a cumplir su promesa de no contárselo a nadie. Pero Malvís llegó cerca de la casa del párroco, y ya no hubo en él ni un aliento ni un latido que no se refiriese a sus propósitos. Dejó los zuecos al pie de la cerca y la saltó sin dificultad. Avanzó cautelosamente por el huerto y se dirigió a la casa. Su proyecto consistía en llegar al balcón que corría a lo largo de todo el muro, sobresaliendo de él, y trepar por una de las vigas que le servían de soportes en los extremos y en el centro. Después no faltaba sino forzar la puerta o una de las ventanas que daban al balcón para encontrarse en el interior de la vivienda. Algo inesperado le inmovilizó. Una de las mal encajadas puertas que comunicaban con el huerto dibujaba sus contornos con finas rayas de luz. No pertenecía a la misma casa, sino a un pequeño anejo adosado a una de las fachadas laterales. Fendetestas no contaba con que pudiese haber alguien aún levantado a horas en que todos duermen en la aldea, y la complicación imprevista le desconcertó. Volvió hacia la cerca y estuvo un minuto inmóvil, dispuesto a huir, vacilante. Hasta él llegaron apagadamente voces cuyo tono normal le devolvió la confianza en la situación. Entonces, cautelosamente, atravesó el sombrío espacio del huerto y se acercó a mirar. La puerta no estaba cerrada por completo. Entre ella y el quicio había un espacio de dos o tres dedos, por el que Malvis podía observar perfectamente lo que dentro ocurría. Miró y vio que era el establo. Como en casi todos los de la aldea, otra puerta lo comunicaba lateralmente con el interior de la vivienda para poder cuidar a las bestias sin salir al exterior durante la noche o en los días demasiado crudos. Una lámpara de acetileno suspendida de un clavo alumbraba con su viva luz el recinto. El vaho caliente y dulzón del establo, tan grato a la pituitaria de un labrador, se escapaba a la noche. Con los zuecos hundidos en el tojo machacado que cubría el suelo, Josefa, el ama del señor cura, atado el pañuelo hasta no dejar ver del pelo gris más que un mechón sobre cada oreja, se ajetreaba en algo. No muy lejos, el hermano del párroco, vestido a medias, en un desarreglo que denunciaba un abandono precipitado del lecho, ofrecía en su actitud y en su ancha cara sencillota los síntomas de una grande perplejidad. El personaje al que a todos los demás estaban referidos era una vaca enorme, de piel a grandes manchas blancas y negras que parecía llenar el ámbito. En el extremo más alejado del establo, un buey, en pie ante el pesebre, volvía su cabeza hacia la luz con briznas de hierba en el belfo. Ay señor. Ay señor. suspiraba Josefa. Y el hombre insinuó consternado. Creo que debíamos avisar al sacristán. Pero Josefa murmuró algunas palabras que daban a entender su esperanza de que todo marchase óptimamente y su opinión de que la vaca podía haber esperado muy bien a que estuviese de vuelta el señor cura. Antes de que la ama hablase, Fendetestas había comprendido que la vaca iba a parir y que aquellos dos seres humanos que la miraban con indecisión y con susto no entendían mucho de lo que era preciso hacer. También comprendió que no podía depararle la casualidad mayores facilidades para sus fines porque los dos moradores de la casa permanecerían allí mientras durase el trance, y él podía ir y venir y buscar casi libremente a su antojo, con un mínimo inapreciable de riesgo. Siguió mirando. Hermoso animal, se decía, de buena raza. Por el becerro se podrá pedir lo que se quiera, y esta vaca es de las que dan un mar de leche. No sé a cuánto se venderá ahora el cuartillo, pero calculando que sea real, los minutos pasaban. Fendetestas pensó, «Esos dos pasmarotes no entienden nada». Movía la cabeza desaprobadoramente. La vaca exhalaba mugidos dolorosos que apretaban el corazón de Malbís. Poco después el ladrón ya monologaba en voz como un soplo. «¿Pero qué hacen? ¿Van a dejar que se desgracie ese animal?» Le parecía que el mugir de la vaca era dirigido a él y que le imploraba, «Tú que sabes, tú que puedes». Si él poseyese una bestia como aquella, tal día como ese sería de júbilo en la casa, y él la trataría como se debe tratar a una pobre vaca en semejante cuidado. Muchas otras veces se había ocupado en las de los demás cuando andaba de jornalero por las aldeas, y siempre había soñado con ser él el beneficiario del desdoblamiento, con mezcla de codicia y de esa ternura que el campesino siente hacia los animales que le ayudan en su labor. ¿De qué va a tener miedo, señor? gruñía ahora Josefa muy nerviosa. —No sé lo que dirá el señor cura si pasa algo. Acérquese. —¿Pero qué hay que hacer? exclamaba el comerciante de tejidos en el borde de la desesperación. —Hay que ayudarla. —Pues a mí me estremece hasta el verla, declaró el buen hombre. Y algo intentaron que mereció de Fendetestas un taco de desaprobación. —Una judiada. Eso es lo que hacen, susurró hablando con las sombras. Aún pasaron unos minutos más. De pronto, con acción impremeditada, empujó la puerta y entró. No es así. ¿Qué quieren? ¿Matar al hijo y a la madre? Apenas su inesperada voz causó un asomo de sobresalto. Las dos cohibidas personas lo recibieron como un socorro providencial. ¡Déjenme, déjenme a mí! Separáronse un poco, avergonzados. Fendetestas comenzó a lagar los oídos de la parturienta con ese mimoso vocabulario con que el aldeano anima a sus bestias y asió con sus rudas manos, que hizo suavemente cuidadosas, la parte del becerrillo que ya se había asomado al mundo. Media hora después daba consejos para que fuesen seguidos en bien del retoño y del árbol. El comerciante, asombrado ante el nuevo ser que ya estaba en pie en el establo, junto a la madre que lo lamía, exclamaba, ¿Lo que hace Dios? ¿Lo que hace Dios? Y después, ¿ha sido una suerte que hubiese pasado usted por el camino? Josefa nunca quiso intervenir en estas cosas. Dice que la ponen enferma. Y yo. figúrese. La verdad es que nadie lo esperaba tan pronto. Por la puerta abierta entraba el aire húmedo. La blanca luz del acetileno revelaba como rápidas nubecillas el aliento de los hombres y el de las bestias. Lo que hay que hacer ahora, explicó Malvis, es una bolsa para colgar al cuello de la vaca. Y hay que meter dentro nueve granos de sal, nueve dientes de ajo y nueve hojas de torbisco. ¿Para qué? Para librarla de los meigallos. ¿No sabe que la leche es muy pegadiza para el mal de ojo? Pues lo es, y esta vaca tan hermosa tiene que despertar muchas envidias. Habría que oír al señor cura, se escandalizó Josefa. Pues el señor cura dirá lo que quiera, pero brujas, las hay. -Un cigarrillo ofreció el comerciante abriendo su petaca. -Bueno, señor. Aceptó Fendetestas, disimulando hipócritamente su delicia. Se puso los zuecos algo lejos ya de la casa. Cuando volvía hacia la cueva, no sabía si estaba contrariado o contento. Su cigarrillo iba poniendo puntos rojos en la noche, señalando su ruta con jalones más efímeros que las migas de pan de pulgarcito. El tabaco era bueno, y ¿cuánto tiempo hacía que no fumaba? Estancia decimotercera. La lucecita pálida. Los sabios ignoran cómo y para qué encienden sus lucecitas las luciérnagas. Los poetas. Los poetas han dicho muchas tonterías a propósito de esos gusanos. Los chiquillos de Cecebre afirman que el vermes luminoso oculto en el zarzal es una viejecita que cuida el fuego de su cena de harina de maíz. Tampoco es verdad. La verdad la sé yo y voy a contarosla. Llueve a torrentes, el viento hace caer la fruta de los manzanos que hay ante mi balcón y en la fraga sonora como el mar todos los bichejos se han escondido en sus madrigueras. Las noches así parecen creadas para narrar historias. Ocurrió, amigos míos, que la luciérnaga, cuando no era más que un gusano tan oscuro y vulgar como cualquier gusano, vio en una mañana de sol la tela sutil de una araña, luciendo con los colores del iris y adornada con unas gotitas de rocío, que fulguraban como polvo de estrellas. Y el humilde animalito quedó deslumbrado ante tanta magnificencia. Recogido e inmóvil sobre la hoja de zarza, meditó mucho tiempo. La verdad es, se dijo, que todas somos criaturitas de Dios, pero la naturaleza me ha postergado injustamente. Nadie hay más feo que yo, ni más inútil ni más débil. No soy sino un pobre gusano, y ni en mí ni en mis obras podría encontrarse la menor belleza. Sin embargo, tengo un buen corazón y me gustaría alegrar la vida de los demás, cantando como el ruiseñor o tejiendo telas brillantes como la araña. A la fuerza, algo he debido de hacer o de omitir para que se me haya impuesto este castigo, y bien quisiera saber lo que fue. Marchó a ver a la araña y le habló así: Tú que tienes ágiles patas y eres fuerte contra tus enemigos y sabes surtir tan hermosos tapices, ¿qué bien has hecho para merecer tanto bien? Claraña nunca había pensado en semejante asunto. Vaciló un instante y respondió: No sé. Como no sea que procuro librar a los hombres de las impertinencias de las moscas, las moscas son pesadísimas y antihigiénicas, y se relameó. Cabiló después de oírle al gusano, ciertamente hay que procurar el bien de los demás seres para ganar el amor de la madre naturaleza, y sintió su corazoncito inflamado en caridad. Abandonó la zarza y se marchó peregrinando por el mundo adelante. Sus afanes crecieron con sus caminatas. Porque vio animales más hermosos y más fuertes que él. Moscas que parecían tener hecho su cuerpo de un trozo de zafiro o de esmeralda. Víboras agudas como puñales y con el color de acero de un puñal. Liebres ágiles, de duros dientecillos, y en lo alto gavilanes de amplias alas y de mirada penetrante. Y la luciérnaga, en su insignificancia, se humillaba ante todos y sentía renovada su ansia de ganar merced. Un día encontró un tábano que reposaba en una ramita de morera, y lo admiró porque podía volar y remontarse, y porque su zumbido rimaba con el sopor y la quietud de las siestas. Y habló con él. El tábano contó que había comido hasta saciarse de un buey desenterrado en el monte por los perros, y que llevaba en su trompa veneno para matar otro buey. Estaba orgulloso de su poderío y confesó que acaso se decidiera a inyectar el carbunco al hombre que guardaba los bueyes para demostrar que era capaz de aniquilarlo. Entonces la Luciérnaga le reprochó con palabras amables y habló de lo hermosa que es la vida para todos los seres y de la alegría de templarse al sol y de aspirar el aroma del campo y de ver cómo el grano verde de la mora se torna rojo y negro después. Y habló también de la osca y profunda y fría noche de la muerte y de la horrible inmovilidad de los cuerpos que devoran después las aves carniceras y las alimañas del bosque, y cuyos huesos mondan las voraces hormigas. Muchas cosas dijo, y en todas ellas iba un poco de su buen corazón. Y al fin el tábano lloró, enternecido, y lavó el carbunco de su trompa en el agua pura de un manantial. El gusano siguió su ruta, satisfecho de la benéfica tarea. Y andando, andando, conoció nuevos animales hermosos. El búfalo imponente de melenuda jiba y el buitre de calva cabeza que emerge entre la gola de plumas. Y el listado tigre y el león de garras cortantes y las serpientes de pintada piel y rápidos anillos. Y la luciérnaga se humilló ante ellos y comprendió más intensa y dolorosamente su pequeñez. Por entonces fue cuando se enamoró de otra luciérnaga. Durante algún tiempo pensó en desistir de sus ansias de perfección y crear una honrada familia en cualquier frondosa mata de la selva, pero le conmovió el dolor de un rival. Otro gusano que amaba a la misma Luciérnaga quiso olvidar en la muerte su fracaso. El Vermes Peregrino lo contuvo. Sé bueno con ella, dijo. Yo seré el que se vaya. ¿Cómo podré pagarte este favor? le preguntó el rival. Poned mi nombre a vuestro primer hijo. Así se hará ofreció el gusano afortunado con tan profunda emoción que se olvidó de preguntarle cómo se llamaba. Aquel sacrificio fue muy doloroso para el peregrino, y aún le pareció que la herida causada por el renunciamiento en su corazón no curaría nunca. Pero se fortaleció pensando que había procurado la ajena felicidad. Se alejó y vio otros países y otros seres. Envidió noblemente desde los cantiles los corvos colmillos de las borsas y el amor ingente de las ballenas y la blanca piel de los osos del norte, y consideró en otras tierras las largas patas rojas y la esbelta figura de la garza real. Y un día le detuvieron unos lamentos angustiosos y vio cerca de él, tendida sobre las hierbas, una ave herida por la flecha de un cazador. Aquí moriré, dijo el ave, pero no es mi triste suerte lo que más me apena. En ese árbol próximo está mi nido, y en el nido agoniza de hambre mi hijo he escuchado dos días y dos noches sus pitidos sin poderle valer el gusano sintió su alma estremecida por aquella grande aflicción y habló nada valgo y en nada me he dado auxiliarte una sola cosa puedo hacer subiré al árbol y ofreceré mi propio cuerpo a tu hijo y subió asomóse al borde del nido y vio cerca de él un ser pelado y deforme y un pico necruzco ávidamente abierto el gusano cerró los ojos al horror de su destino y murmuró apagadamente: "Aquí estoy". Pero el abierto pico no avanzó hacia él; había muerto ya el polluelo. La lucierna bajó del árbol y continuó su caminata. Al fin llegó al más recóndito lugar de un inmenso bosque, y allí encontró a la madre naturaleza atareada en la elaboración de grandes cantidades de tintura verde, porque la primavera se aproximaba ya. La luciérnaga se postró en el polvo, deslumbrada por la esplendidez de la visión, y esperó el permiso para exponer sus cuitas. Madre, dijo cuando le fue otorgado, lo que tú haces bien hecho está siempre, y yo no soy sino el último de los gusanos. Es tu clemencia y la generosa bondad con que repartes tus gracias la que me animan a venir junto a ti. Madre, los dones que me hiciste son tan escasos que cualquier criatura, aun la menos galana, puede ufanarse de poseer más la diosa soberbia ni aun se dignó mirarle madre continuó desde que abandoné mi zarzal para venir a implorarte se han secado y vuelto a nacer varias veces las hojas de los árboles y en todo ese tiempo me he dejado guiar como de un lazarillo por mi buen corazón he limpiado un aguijón de ponzoña salvé algunas vidas preferí al bien propio el contento ajeno ofrecí mi propio cuerpo al último sacrificio amé a todos los seres Hazme una merced de belleza. Y la diosa siguió con sus grandes ojos misteriosos fijos en el confín. Sin embargo, gimió el vermes, que ha hecho mejor que yo la araña, y tú has enseñado a la araña a tejer sus telas sutilísimas. La madre naturaleza habló. Son trampas mortales. Y pusiste marfil en los cuernos del rinoceronte, porque con ellos abre el vientre de sus víctimas. Y diste corpulencia a la ballena. Porque en cada una de sus comidas perecen millares de seres. También has pintado bellamente la piel del tigre, para disimularlo en el cañaveral cuando aguarda a su presa. -Entonces -exclamó el gusano -tú no eres sino una deidad monstruosa, enamorada del mal, que te nutres del sufrimiento y de la muerte de sus propias criaturas y otorgas más a las feroces. El camino del bien pasa muy lejos de tu pecho insensible. Y volvió a su zarzal. Y en cuanto hubo llegado e hizo su salida nocturna, vio que brotaba de su cuerpo un resplandor pálido, entre verdoso y azul, que hacía de ella un brillante a la luz o un trocito de estrella. Comprendió que la naturaleza había querido castigar su osadía, haciendo que hasta en las tinieblas se viese su humilde condición de gusano que la delatase a sus enemigos. Pero aun en lo que da como castigo, pone novedad y hermosura a la naturaleza. Desde entonces la lucierna acaba condenada a decir, ved que humilde soy, pero lo dice tan bellamente. Estancia decimocuarta. El descanso. El alborada es cuando el miedo no puede ya resistir el sueño y se retira a dormir. Apenas una hora, quizá dos. Al elevarse el sol, los malos pensamientos de los hombres y los instintos crueles de los animales han tenido tiempo de desperezarse y siembran el mundo de inquietud. Pero el nacer de cada día tiene una pura intención universal. Hay como una tregua entre los seres, y no se piensa en que el destino puede haber tramado algún mal contra nosotros. Parece que lo que ha de suceder no ha sido aún escrito y que son precisamente aquellos los instantes en que si le hablamos a la fatalidad accederá a escucharnos benévolamente. Con el sueño los cuerpos han descansado y las malas ideas descendieron a formar pozo en las almas. Se puede mirar al sol que aún se empereza entre sábanas de neblina en el lecho del horizonte y se puede mirar la vida con la confianza de todo renacer gusta comprobar que allí estamos nosotros, fugitivos del antro de las pesadillas, de esa muerte pequeña que es el dormir, y que allí está la aldea, y el bosque, el mundo, salido sin cercén de la boca del misterio, goteando escarcha, esa baba fría que hay en las fauces de la noche. Son ahora los amaneceres tempranos, que alivian la labor de Pilara, porque la fraga ya no la envuelve en osquedad sino que se le ofrece ingenua y soñolienta, sumergida en grises, cuando tiene que atravesarla para llevar el enorme jarro al tren corto, que se detiene un minuto cada día en el apeadero. Los caminos son entonces visibles, y las ramas y troncos, libres del fantasmagórico influjo de las tinieblas, no componen siluetas monstruosas, sino que aparecen como simples árboles de aire inocente y reposado como si no hubiesen sido nunca capaces de asustar a una niña que va a entregar unos litros de leche a la revendedora que baja de guísamo. Los animalitos de la fraga aún no se muestran a esa hora, porque madrugan poco, y si se exceptúan los pájaros y algunos insectos, la vida duerme al amanecer y parece que todavía todo está entorpecido, entumecido y en espera si no a las arañas que sufren con cada horto el disgusto de descubrir que las redes que han tendido entre las ramas del tojal están reveladas tan claramente como si hubiesen sido hechas de brillantes hilos de plata el rocío las torna así acumulando hasta en el más tenue filamento gotitas imperceptibles que al bañarse en luz delatan toda la geométrica urdimbre claraña lo ve desde su agujero y no se atreve a salir y no es, bien lo sabe Dios, que le importe esperar unas horas para desayunarse. Pero se llena de la explicable vergüenza de quien preparó una trampa y nota que se la descubren. Las redes de la araña no son cualquier cosa. Tiene que hacer cálculos de resistencia de materiales. Tiene que contar con las sacudidas de la presa. Tiene que considerar la posibilidad de ráfagas violentas y acondicionar su tela de suerte que se combe a su empuje como una vela, pero sin dejarse romper. Ha de estudiar los apoyos más convenientes para sus cables. Ha de emplear una geometría que exige cálculos científicos. Ha de instalar un telémetro que le permita darse cuenta en su escondrijo de que en cualquier lugar de la trampa cayó y se debate una pieza, para apoderarse de ella antes de que logre huir o de que cause deterioros sensibles. Y todo esto es preciso que esté dotado del máximo posible de invisibilidad. Hay que realizar una obra tan tenue, tan leve y sutil que cuando la mosca tropiece y sea retenida en ella piense, caramba, ¿qué es esto? Si yo no he visto nada. Ese es el éxito de una buena araña, como por otra parte es el éxito de todo el que prepara un artid. Nada nos ruboriza tanto como que el ser elegido para víctima de una burla la adivine antes de caer en ella y se ría de nosotros. Por eso la araña pasa un mal rato cada amanecer y se oculta en lo más profundo de su agujero para no oír los sarcasmos del pueblo pardo, que pasa y repasa junto a la red escandalosamente blanca de rocío, tan blanca que parece un pañuelito de encaje puesto a secar, y comenta en sus zumbidos: Mirad, mirad donde hay una tela de araña. ¿Habrá creído esa tonta de patas largas que nos iba a cazar con ese harapo? Y las moscas se ríen. Otras dicen: Acordémonos de dónde está para no volar por ahí, y se morirá de hambre esa torpe hilandera. Pero como no tienen memoria, apenas se alejan unos metros, se han olvidado ya. Las que más molestan son las que critican: Vaya facha de red, qué mal terminada, tiene agujeros por los que podría pasar un mirlo. Cuando esto oye, es difícil que sepa contenerse una araña, porque todas tienen el orgullo de su labor. Entonces suelen correr a la entrada del agujero y contestan: no, señora, no, señora, es que el peso del agua la ha roto. A ver, ¿qué tiene usted que decir de mis redes? Y el pueblo pardo clavuchea. ¿Qué puede hacer la araña? Solo esperar a que el sol se eleve y evapore las gotitas denunciadoras. Estos diminutos incidentes no quieren decir que la fraga se despierte temprano. Antes que ella comienzan los hombres a estar activos pilara encuentra algunos obreros que llegan andando por la vía chupando el primer cigarrillo de la jornada y con el pucherito azul de hierro esmaltado envuelto en trapos para conservar el calor en el andén aldeanas en pie junto a sus cestas o sentadas sobre un montón de trapiezas negruzcas esperan la llegada del tren y hombres que aún llevan algo del invierno en sus bufandas o en sus chalecos acumulado conversan desmayadamente sin separar de la boca la colilla, cuyo despegado papel de bordes quemados hace oscilar la brisa. Ese perro perdido que hay en todas las estaciones, por pequeñas que sean, va y viene olfateando a la gente, nostálgico del dueño y tembloroso de hambre. Todas las piedras de la vía son morenas. Todo el horizonte es de bosques. Todos los postes del telégrafo van hacia Castilla. ¿Por qué? Allí están clavados, inmóviles. Sin embargo, parece que son una hilera en marcha y nunca se piensa que se dirigen a la costa, sino hacia arriba, hacia lejos, hacia el interior. Pilara gusta de hablar con las mujeres y como las mujeres cuando llega tiempo para sentarse entre ellas. Entonces pide: ¿Quién me echa una mano? Y luego que le ayudaron a posar en tierra el jarro que soporta su cabecita desgreñada. Oye noticias y las da y comenta ocurrencias, sin quitar ojo del perro para zacearlo en cuanto lo ve aproximarse al recipiente de metal. Como el estrépito del tren se hace oír desde lejos, todos aperciben con tiempo sus bultos para saltarlo, y Pilara dispone de experiencia para situarse con tal exactitud que el furgón se detiene siempre frente a ella. Aquel día, como todos los sábados, era mayor el número de viajeros, y la niña hubo de sortear prisas y tropezones para acercarse al tren sin poner en peligro su carga. Desde lo alto la lechera de Quísamo cogió el pesado recipiente, y enseguida Pilar atrepó porque debía recibir el dinero de la semana. Siempre hacía lo mismo, y aquellos segundos que pasaba en el furgón entre las mujeres que hablaban a gritos, sentadas entre sus cántaros, tenían para ella un placer especial. Hasta había pensado en ser lechera cuando tuviese algunos años más, e irse todos los días a la ciudad, voceando como toda su kenkerboleite, con el tradicional tonillo que pone melancolía en las mañanas coruñesas, y almorzar por una peseta el sabroso guiso de pescado o de carne en las posadas de arrieros de la plaza de Santa Catalina. La mujer de guísamo revolvía la faltriquera que llevaba atada a la cintura entre la falda y el refajo. Contó el dinero y lo volvió a contar, pero le hacía falta cambiar una moneda para completar los céntimos de la suma. Y en esto el tren pitó, y un fuerte tirón de la máquina sacudió los vagones. La mujer empujó a Pilar hacia la ancha puerta del furgón. Mañana te daré el resto. ¿Y qué dirá la señora Juanita? Démelo ahora. ¿No creerá que te has quedado con él? Pues sí, lo creerá. Démelo. ¿Cómo quieres que te lo dé, diablo de chica? ¿No ves que no tengo suelto? Y como Pilara no se moviera, gritó malhumorada a sus colegas ¿Quién lleva ahí cincuenta y cinco céntimos? Dos o tres faldas se alzaron con parsimonia para permitir la rebusca de otras tantas faltriqueras. El convoy había entrado ya en la trinchera, pero no era la primera vez que la criadita se arrojaba en marcha. Envolvió las monedas en el rodillo que le servía para sostener la carga sobre la cabeza, lo guardó dentro del cántaro vacío y asida con la otra mano a la jamba, Pasó al estribo y se encorvó. La marcha comenzaba a ser rápida y estaba ya más lejos del andén que otras veces que había realizado análoga audacia. Vaciló. Algunas lecheras le advirtieron recelosamente. Cuidado, muchacha. No, no, rechazaba ella. Doblegóse, buscando con los ojos la mejor ocasión para el salto. Al inclinarse el tren en la curva, el estribo se elevó más aún. Pilara pensó que no era aquel el momento pero también pensó que la velocidad aumentaría en cuanto los coches desembocasen en la recta y que aun saltando allí tardarían en volver a su casa más de lo que soportaría la escasa paciencia del arroyo se inclinó hacia atrás y se dejó caer con los ojos cerrados oyóse el golpe del cuerpo y el del cántaro de metal que rebrincaba entre las piedras las lecheras gritaban desde la puerta del furgón otras, aún en el interior, se tapaban los ojos como si el espectáculo ocurriese allí mismo, ante ellas, y clamaban, ¡Ay Jesús! ¡Ay Jesús! ¡Dios me valga! El tren paró lejos. Algunos hombres saltaron de él y corrieron buscando el cuerpecillo, que parecía más leve que nunca entre las matas del talud. Aún respiraba cuando un aldeano volvió con él en brazos hacia el apeadero. En el tren se envió un aviso al médico de Cambre y unos chicos marcharon a anunciar la desgracia a Juanita Ruallo y a la madre de Pilara. Pero cuando aún no había entrado la congostra el grupo adolorido, el portador sintió sobre su corazón el último y suave estremecimiento de la niña. Ya murió, anuncióse a sí mismo. Los que iban a su lado rezagáronse, como si dejasen pasar el alma. Ya murió, susurraron a los que marchaban detrás. Y una mujer rompió a llorar ruidosamente. Caminaron hacia la fraga, porque decidieron llevar el cadáver a la choza de Marica. Bajo la solemne indiferencia del follaje, el cortejo se alargaba en los estrechos senderillos, y aun una vez se detuvo porque una zarza agarró las ropitas de la muerta, y el hombre que la transportaba no quiso tirar, como si supusiese una sensibilidad sobrehumana en aquel pobre y laxo bulto que conducía y esperó a que desprendiesen cuidadosamente las espinas. Más allá encontráronse con el hidalgo del Pazo, que daba su paseo mañanero. Y miró al aldeano que sostenía a Pilara, y el aldeano lo miró a él con la menos humana de las miradas que habían cruzado nunca, porque lo humano es vanidad y categoría, y escalones, y convenios, y en aquel encuentro de los ojos se dijeron los dos, he aquí la muerte y los dos se sintieron igualados en fragilidad y en tristeza. El señor de Abondo se paró e interrogó a los últimos que pasaron. Escuchóles con rostro entristecido. Dios mío, suspiró. Vuelto hacia donde ya desaparecía Pilara, descubrióse, e inclinó la cabeza. Después siguió cavilosamente su paseo. Conocía a la niña, como a todos los vecinos de la parroquia. Y el truncamiento de aquel ser, en tan inesperada manera, le impresionó hasta agitar ese fondo del alma donde se aplasta, con todo el peso de la vida encima, la seguridad de que también nosotros vamos hacia la nada. En la naturaleza no vio indiferencia, sino convicción, como si su impasibilidad proclamase, es así, y siempre será así, y todo será así. Tan breve es la vida, aun de los que creemos que viven mucho, que podría decirse que no nacemos sino para morir. Y que entre aquel principio y este fin nada hay sino confusión y futilezas que rellenan la espera, mezquindad sólo visible para la última y turbia mirada. El Señor del Pazo andaba lentamente, abstraído. ¿Por qué olvidamos pensaba que la muerte puede venir así? Quizá el único medio de vivir profundamente sería el dar a cada acto valor de lo postrero. Volveré a pisar este camino que ahora sigo. Marcho sin mirar lo que me rodea porque me parece habitual, pero si creyese que esta era la última vez que lo vería, estallaría de pronto la novedad inmensa de significados y de aspectos que hay en cuanto creo que nada puede revelarme ya. Hasta los más ínfimos actos adquieren así un tremendo sentido. He arrojado mi cigarrillo hace un momento, con la displicencia de lo maquinal, pero si pienso que puede ser el último, el último, y no saberlo yo, porque todo puede acabarse ahora, dentro de un instante, y quedar la vida deshilachada, rota, sin final. En verdad, casi ninguna vida tiene un final, un final redondeado, de soluciones acabadas, como las que los escritores mienten en las novelas. Siempre permanece el brazo de una intención agitándose un momento en la sombra, queriendo asir lo que era su propósito, cuando ya no hay más que el vacío de la muerte se apartó para no pisar un insecto que cruzaba torpemente el camino, un puntito de vida, un puntito, pero la vida no tiene dimensión, es milagrosa, indivisible y reconquistable o no es. El señor de Abondo salió del bosque y vio a lo lejos la pared blanca y gris de la iglesia. En la juventud se dijo, rezamos por el triunfo de nuestras ansias. Llega una edad en que sólo se reza por la paz de nuestros muertos. Aquellas disminuyen y estos aumentan. Eso es al fin toda la vida y todas las vidas. Cuando llegó al pazo, ya conocían en él la mala noticia, y las mujeres se lamentaban de que apenas hubiera flores en el jardín, porque querían enviarlas con abundancia. Toda la aldea se condolía del infortunio de Pilara y se desgranaban alabanzas para aquella su virtud del trabajo, que el labriego estima acaso más que otra alguna, y para la bravura con que braceaba con la vida desde la niñez, y para el alivio que representaba para la viudez de su madre. No hubo casa en que no se hablase de ella durante el desganado almuerzo, ni tierra donde la labor no alterase su ritmo con los plañideros comentarios. Evocaban. Aún la vi ayer, cuando estaba. Y un aldeano. Trabajaba como una mujer. Y una mujer. Nunca tuvo un mal modo. Santiña. Era como una Santiña del cielo. La vieja Juanita Ruallo llegó a la choza llorando y se abrazó con grandes ayes a Marica fame Ambas clamaron enlazadas durante mucho tiempo. La Ruallo decía: ¿Y qué me importaba a mí que no trajese el dinero? No debió hacerlo, no debió hacerlo. Maldita sea todo el dinero del mundo. Ahora, para el resto de mis días, me roerá el corazón el pensar lo que ocurrió por esos cuartos de Satanás y unas comadres querían consolarla. No diga eso, señora, qué culpa tiene usted. Estaba de Dios, así debemos pensar, estaba de Dios. Ella sollozaba. Nadie la quería más que yo, ni su misma madre. Aún por la fiesta le di un pañuelo nuevo y pensaba comprarle una falda para el buen tiempo. Que bien ganada la tenía la pobre. Durante el día la gente acudió a la choza y algunas rapazas llevaban flores humildes. Pero por la noche quedáronse tan solo a velar el cadáver cuatro o cinco mujeres y los maridos de dos de ellas. La casa era tan chica que no cabía más personas y, esto aparte, las muchachas de la aldea tenían miedo a internarse en la fraga en la oscuridad y con la muerte en su vecinanza. Los dos hombres sentados en un rincón hablaban de bueyes y de vacas y las mujeres se contaban historias para sostenerse despiertas. La cándida almita de Pilara, si estaba aún allí, no aprobaría aquello, y le hubiera agradado más un velatorio como los que eran tradicionales en la parroquia, con partidas de julepe y mozas y mozos cambiando pullas, gritadores, mientras el cadáver, con sus manos cruzadas y estirado en el ataúd, puesto el traje nuevo y las botas de ir a la coruña, Conservaba un aspecto serio, pero no reprochador de que la gente procurase distraerse en su casa. La almita de Pilara estaba, como siempre estuvo, entre almas graves y añosas, de personas mayores, que hablaban de asuntos formales y no se permitían ninguna frivolidad. Escuchaba, calladita, expectante, inadvertida, como antes en las tertulias de su ama. Marica cabeceaba y en cada despertar lanzaba ayes e imprecaciones. Las mujeres desembocaron en el tema de los hijos, el del perfecto amor humano. Una refirió la historia de la vieja Eudibigis. La vieja Eudibigis tenía a su hijo Paulo en la Argentina. Con nadie más contaba en el mundo. De cuando en cuando le llegaban a la mujer cantidades de dinero que ella invertía en compras sensatas. Y así consiguió rehacer la arruinada morada familiar y reunir en sus proximidades lotes de tierra fértil. Aquella mujer relacionaba con su hijo todas sus acciones y sus ensueños. Y sólo la angustiaba un temor: el de morir sin volver a verle. Únicamente a él se referían sus charlas y era capaz de andar tres o cuatro leguas para preguntar a cualquiera recién llegado de Buenos Aires noticias de Paulo, que vivía en Rosario de Santa Fe porque para ella su hijo llenaba de frontera a frontera la extensión geográfica de la Argentina. Paulo volvió a la aldea. Eudibigis le llevó y le trajo, mostrándolo todo. Y, por cierto, nadie hubiese administrado mejor los bienes, porque sobre haber sabido comprar bien, las rentas acumuladas le permitieron nuevas adquisiciones, y de todo estaba noblemente orgullosa al enseñárselo a su hijo. Después hizo una peregrinación, porque la había ofrecido si el señor le devolvía el expatriado, y marchó de rodillas una vez y otra vez al retetor de los muros del santuario y retornó a la paz de su casa. En la romería de San Roque Paulo conoció a una moza de Armental. Se llamaba Juliana, y sus padres eran pobres renteros agobiados de hijos. Juliana era codiciosa y dura, y el frío de su corazón Entró en el de Paulo cuando el amor lo hubo abierto para ella. Un día el indiano le dijo a su madre: Voy a casarme y quisiera manejar mis bienes. Todo lo que tengo, contestó Eudivigis, será tuyo cuando me muera. Pero, madre, objetó él, yo no puedo esperar a que usted se muera y gran parte de lo que hay se compró con dinero mío. Cierto es que yo se lo di, pero en depósito. Nunca me lo dijiste. Sin embargo, es justo. Dispón de cuanto hay desde ahora. Y cuando él tuvo toda la hacienda en sus manos, se casó. La vieja vivía con él y Juliana le encargaba las más rudas labores, sin que ella protestase nunca. Finalmente, la insultaba. Paulo, dominado por su mujer, ya no sentía sino despego por su madre. Y cuando Juliana decretó que no podía vivir con ella, la expulsó. La vieja se marchó sin llevarse otro bien que una descortezada rama de castaño para aliviar su cansancio y contener la furia de los canes en los caminos de la tierra. Poco después de nacer el primer hijo de Paulo, reapareció en la aldea la anciana, pero no entró en la casa. Vio al recién nacido que dormía en un cesto a la sombra de un pajar, que lo bendijo y se fue. Habría cumplido dos meses el segundo hijo de Paulo cuando la vieja volvió a mostrarse estaba delgada y torcida como una raíz sus ropas eran andrajosas sus pisadas trabajosas y lentas rondó la aldea hasta que logró encontrar a su nieto en brazos de una criada lo besó lo bendijo y se fue paulo tuvo su tercer hijo hace un año pero la vieja no apareció más terminada la historia una de las mujeres advirtió que marica da se había dormido y acordaron hablar en voz baja para no interrumpir su reposo. Otra mujer comenzó a contar algo que ya su madre le había contado a ella y que se refería a una tal Olaya, a la que se le había muerto un hijo. Anunció que el suceso parecería extraordinario a sus oyentes, pero que era auténtico, sin que pudiera aclarar cómo llegó a saberse con tantos detalles, porque tampoco se lo habían explicado a ella. Habló en tono y con bisbiseos de rezo, respetando el reposo de Marica y las otras mujeres se inclinaron para oír mejor. Poco a poco sus palabras se hicieron más audibles. Uno de los hombres acercóse con pesado andar al fuego y las ramas de tojo chascaron al ser rotas entre sus manos antes de alimentar la hoguera. Y entonces, decía la mujer con el canturreo de su acento aldeano, entonces la pobre Olaya aún pasó dos años más sobre la tierra, porque Dios nuestro Señor, alabado sea, no la quiso llamar así. Y ella vivía entre reliquias del hijo, y si llovía recordaba algo que había dicho o hecho su hijo en un día de lluvia, y si hacía sol, algo que había hecho o dicho el rapaz en un día de sol. Y se puso muy viejecita, muy viejecita, y no tenía sino los huesos y la piel, y la boca más le servía para los rezos que para la comida, y los ojos para llorar más que para ver un mundo que ya no le importaba. Y al fin se murió, y la recibieron los ángeles del Señor y le dijeron. -Regocíjate, Olaya, porque entras en el cielo. Y ella se dio a recorrerlo todo, con una sonrisa alegre y una mirada ansiosa, y se fue por donde están las estrellas, con miles y miles de almas volando alrededor, como mariposas junto a una luz. Y vio el paraíso donde se pasean los justos, y los troncos de nubes donde se instalan los santos para alabar a Dios y escuchar las súplicas de quienes aún estamos en el mundo y vio a los serafines y a los querubines que tocaban sus instrumentos y cantaban la gloria del Altísimo. Y a pesar de todas estas maravillas, su alma se iba poniendo más triste y más triste. Y se volvió hasta llegar a donde estaban los ángeles que la habían recibido, y siguió. Y los ángeles que la vieron salir le gritaron, ¿A dónde vas, Olaya? Creyendo que equivocaba el camino. Y ella contestó, me voy en busca del cielo. Y los ángeles se rieron y le aseguraban que ya estaba en él. No, terqueó Olalla, este no es el cielo, porque mi hijo no está. Jesús, se escandalizó una de las mujeres. ¿Dijo eso? Así lo cuentan, y por decirlo, la condenaron a andar como alma en pena no sé cuántos años por el mundo, que por eso se supo aquí. La cuitada, se compadeció otra mujer. El fuego del hogar volvió a atenuarse y volvió a revivir. Marica volvió a despertar y volvió a dormirse. Las vecinas abrigaron sus manos entre el pecho y el mantón cruzado y se callaron, y después tornaron a hablar, y cuando el alba apareció, puesta su mano pálida ante el sol, como quien camina protegiendo una luz para que no se apague, todo semejaba no haber sucedido. Pero Pilara estaba allí, cruzada sobre el delgado cuerpecillo, las manos morenas y trabajadas con sus uñitas negras y la cicatriz que tenía desde que se cortó con la hoz, y en la cara aquel gesto de quien teme ir a ser reprendido. Del Pazo enviaron una cruz hecha con flores y fueron llegando en grupos, por la fraga, los campesinos y la mocedad de la parroquia. Decían allí, mientras esperaban entre los robles, que pocas veces se había visto tanta gente en un entierro, porque era domingo y porque todos querían a Pilara. El cura y sus acompañantes entraron en la choza. Transcurrió algún tiempo aún y apareció el féretro. Los hombros de cuatro muchachos lo soportaban sin esfuerzo y sobre él había un puñado de flores que iban cayendo del lado de Gundín, que era el más bajo. Fue preciso llevar el pendón negro inclinado porque tropezaba en las ramas de los árboles. Entonces, según la costumbre aldeana, algunas mujeres comenzaron a despedirse de la muerta. Fue su madre la que lanzó las primeras voces roncas de llanto. Adiós, mi hija, la que nunca un disgusto me dio, que era una niña y ganabas para tu pobre madre. Adiós, que yo le pido a nuestro Señor que te premie el pan que te comí y el bien que me hiciste. Y la gente lloraba, toda calladita. Y hubo un breve silencio, en el que parecía que el alma de Pilara, presente allí, sobre el ataúd, de entre las flores, contestaba con aquel tono de timidez y de respeto con que hablaba a las personas que tenían mando sobre ella. Adiós, señora madre, adiós. Y una aldeana gritó después. Oh, Pilara, cuando encuentres a mi difunto, cuéntale cómo vivo y cómo saco adelante a nuestros hijos, y dile que pida por nosotros. Y el almita de Pilara. Diré, señora, diré. Una moza sollozó. Explica a mi padre que acortamos las partijas como él quería y que no lo olvidamos nunca. No dejes de hacerlo, Pilara. Y el almita de Pilara. Haré, sí, señora. Hija querida, qué desgraciada fuiste, hija mía. Clamó a un marica de fame cuando ya el cortejo se alejaba. Y las dos últimas flores resbalaron del ataúd y cayeron una tras otra sobre el camino con un ruido blando. Como si el alma dijese muy apagadamente o ya desde muy lejos: Adiós, adiós. Cuando salió del bosque, el pendón sirvió y la gran tela negra aleteó un instante, como en una débil despedida a la fraca inmóvil. La sobrepelliz blanca del cura se vio desde todos los lugares de la aldea, sobre el verde de los sembrados. Luego, la larga hilera de gente dibujó en relieve vivo las sinuosidades de un sendero. Estancia decimoquinta. Un insecto sobre el agua. ¿Cómo sabe el cuervo tantas historias? ¿Acaso porque es longevo? ¿Acaso porque sus fuertes alas le consienten largos viajes? Dicen que en algún tiempo tuvieron sus plumas brillantes colores y que los fue abandonando al descubrir lo efímero de las vanidades y la puntería de las armas de caza. Por ser sabio, siente esa inclinación de los sabios hacia los trajes negros. Los hombres lo encuentran inquietante y enigmático. Él conoce a los hombres mejor que los hombres a él, y también a los demás seres. Si alguno pudiera comparársele, sería el búho. Pero tampoco. El búho es un filósofo, y el cuerpo es más bien un historiador. Tiene memoria de historiador, y recuerda no solo los grandes sucesos, sino también las pequeñas anécdotas. El relato que sigue lo hizo él en un claro de la fraga donde se había posado con varios compañeros para devorar los mal enterrados restos de un recental. El raposo, el lagarto y la huraca estaban oyendo y esparciendo la narración que hoy conocen y repiten todos los habitantes del bosque. Puede sospecharse que en este rodar por tantas leguas se habrá modificado mucho, y acaso haya detalles inventados después, pero lo que importa es la veracidad esencial y de ella no se debe dudar siendo el narrador un cuervo. ¿Quién otro lo podía saber? El episodio acaeció en el río, y los animales de la fraga ignoran cuánto se relaciona con los moradores del río. Solo un enciclopedista, como el cuervo, alcanza a enterarse de algo de lo que ocurre entre el misterio de las aguas. Para los demás, el río es el camino que se lleva a sí propio y que no consiente que nadie lo pise y recorra algo mágico y temible al que se acercan siempre con recelo los habitantes del río a su vez tampoco consiguen saber gran cosa de sus vecinos de la fraca cuando se encuentran juntos sea en el agua sea en la tierra uno de ellos no vive mucho tiempo el río como un ser humano tiene rostro y entrañas y sería locura enjuiciar estas por la apariencia de aquel el rostro es plácido y bello una lámina tersa y luminosa que ondula en senos y en meandros, hoy azul, gris mañana. A veces tiene oro en sus arrugas, como el sil en sus arenas. A veces el orgullo del cielo estrellado responde con la vanidad de su faja líquida tachonada de ilusión de luceros, como un cinturón adornado con brillantes. A veces también quiere copiar la luna, pero siempre le resulta un poco temblorosa, surcada de bordes indecisos bien de luz y de color, pero mal dibujada. Desfilan sus aguas entre una doble guardia de abedules, de álamos, de mimbreras, que en el invierno están firmes como soldados, presentando las armas de sus ramas desnudas, y en el verano tienden un toldo bajo el que pasa el río con sus cuchicheos y con su frescor. Entonces sí que nada hay tan hermoso como su corriente en cuanto pueden ver ojos humanos. Tal como los galanes envían un beso a una bella con las puntas de los dedos, o tal como las bellas arrojan al galán una flor desde sus ventanas, así las delgadas ramitas terminales de los árboles dejan caer sobre el agua una hoja que desciende desde el verde palio en la verde penumbra, y gira sobre sí misma, y planea, y no permite saber ciertamente si es hoja o mariposa hasta que se sienta su levedad en el río. Y el río la lleva ufanamente en su cristal. Y la guarda los escondrijos que tiene entre los juncos, o la pierde en aquel sobresalto que sufre en la presa del molino, cuando se siente caer y se alborota y alza bracitos de espuma para asirse algo, y sigue después, gruñendo, acrecentada su rapidez porque cree dejar atrás un peligro y va asustado todavía. En los remansos, cerca de las márgenes, las moscas de río, delgadas y largas, con un patín en cada pie, se impulsan contra la corriente para no desplazarse. Alguna rama vieja pasa rumbo al mar, arrastrando burbujas como náufragos con cabecitas de vidrio que se agarrasen a un árbol. Este es el rostro. En las entrañas alberga seres animados por las dos condiciones inherentes a los que en el agua viven, la prolijidad y la videz. Las anguilas de múltiples dientes crueles, la trucha voraz, la sanguijuela que aguarda entre el fango ocasión para sus borracheras de sangre. Pero el cuervo no los juzga así, o si los juzga, no lo dice. Sabe únicamente que todos acatan la ley natural, que las alimañas del bosque y la fauna diversa del río operan en círculos tangentes. Y el hombre también, porque allí no le es posible sentir ese endiosamiento que le lleva a creer que puede hacer distinguido un lugar solo con su presencia. Por el contrario, el más renombrado o poderoso, al encontrarse a solas en el campo, nota cómo la naturaleza se apodera de él y le convierte en un transitorio y leve detalle del paisaje, como el tejón, como el camello, como la avispa o el estornino. El cuervo cree que nada es malo dentro de la ley natural, porque todo es preciso y concatenado en la lucha por la vida. El insecto que vuela cerca del agua es devorado por la trucha. La trucha perece entre los dedos del rapaz aldeano que entró desnudo en la corriente, y de las piernas de este rapaz extrae glotonamente unos buches de sangre, la sanguijuela. Si lo que el cuervo contó suscitó interés y regocijo y corrió de lengua en lengua, fue porque el hecho que motivó el episodio violaba precisamente la ley natural. Fue como va a verse. El señor de Abondo decidió dedicar a la pesca alguna de sus horas vacías. Se pertrechó, bajó al mero que así se llama el río y dedicóse a buscar en sus márgenes el lugar más conveniente para la empresa. Creyó encontrarlo junto a un grupo de abedules de plateada corteza, que le permitía disimularse y no alarmar a los peces. Sentóse, distribuyó sus trebejos armó la caña y unos minutos después, sobre el agua oscura, revolaba graciosamente el anzuelo, con esos giros y esos borneos que saben imprimirle los buenos pescadores especializados. Una trucha pequeñita lo vio y salió como una flecha a contárselo a las demás. Todas se sintieron contentas. Incurrirá en error quien suponga que la trucha ignora los ardides del hombre. La listeza de la trucha es un tópico entre nosotros y muchas veces nos sirve de paradigma, pero sin que sepamos aproximadamente hasta dónde puede llegar. ¿Acaso millones y millones de seres humanos se asombren en su egocentrismo si se les informa de que la trucha es un animal deportista? Y sin embargo es una verdad más exacta que otras muchas verdades en las que creemos a pies juntillas. En la pesca hay un deportista, el hombre en la ribera, y otro deportista, la trucha, en el agua. Cada uno de estos seres practica un deporte que no se parece al del otro. El del hombre con la caña es soso, tranquilo, cachazudo. El de la trucha es apasionante, peligroso, dinámico. Su juego consiste en coger el saltamontes o la mosca sin quedar cruelmente retenida por el sutil garfio del anzuelo. Su goce es infinitamente más grande que el del pescador, porque el riesgo lo sobraya. Pensaréis que parece muy poca cosa un saltamontes para merecer que se arriesgue por él la vida. Para un hombre sí, pero si vuestra opinión ha de ser tenida en cuenta en este asunto, será preciso que discurráis como una trucha, no como un hombre. Mas aunque no lo hicieseis así, os bastará recordar que en el deporte no se busca una utilidad inmediata y directa. Que los hombres mismos no hayan placer en los saltos con pértiga o con esquí. ¿No juegan su vida marchando a velocidades increíbles sin alcanzar más que una copa de plata de baja aleación que para nada sirve? Bien sabe la trucha que puede estar la muerte al extremo de aquel hilo que pende sobre el agua. Pero el alpinista no ignora que también puede encontrarla en su ascensión, y el boxeador en el ring, y el carrerista en un recodo, y el caballista, y el remero, y el aviador, y el que cruza nado un canal o un estrecho. Es que se cree que la trucha salta nada más que por comer la mosca. ¿Qué falta le hace a ella una mosca para comer? Precisamente hacía casi un mes que Smoris no se detenía con su caña en las orillas del río y que Fuco no entraba desnudo en el agua para apresar con hábil mano las truchas que jugaban con él al escondite entre las piedras. Había crecido en ese tiempo el ansia del difícil y ennoblecedor ejercicio bandada se dirigió alegremente hacia el lugar denunciado por su compañera. Iban allí truchas que habían alcanzado muchos premios, y truchas que envidiaban su reputación y se disponían a superarla, y truchas que aspiraban a saltar por primera vez, y truchas que no pensaron nunca en intervenir en el juego, pero que, grandes aficionadas a él, acudían a presenciar sus incidencias. Algunos peces partieron como leves rayos de sombra en el agua a avisar a campeones que se hallaban lejos río abajo, y al pasar difundían la noticia de la fiesta por todo el vientre del río. Hasta que allí donde el espejo líquido reflejaba el grupo de abedules y aún más allá se reunía una bandada abundante, oculta con cautela en las sombras de las orillas, entre las raíces de los árboles que tocaban el fondo, entre las marañas y e hierbas acuáticas que la corriente peinaba. O asomando la cabeza cabe los pedruscos redondeados del cauce. La emulación, el ardimiento, la curiosidad y el ansia de una muchedumbre de actores y espectadores de una olimpiada encontrábanse allí. Bella reunión, reconoció una anguila, alejándose, porque las anguilas son más apáticas y no les gusta nada saltar. Cerca de cuatrocientos ojos redondos elevaron sus miradas hasta más allá de la superficie. ¿Y qué vieron entonces? Vieron naturalmente la caña y el hilo. Pero en el extremo de este, el insecto más original y atractivo que habían contemplado nunca. Su esbelto trazo era como de oro y tenía una pelusa verde y roja y azul, leve plumilla o pelos de colores. No se veía bien porque no estaba quieto. Fuese lo que fuese, aparecía magnífico tan arrobador que todas las truchas, las grandes, las pequeñas, las gordas y las flacas, las asalmonadas y las vulgadas, abrieron la boca y dejaron salir una burbujita de aire, lo que hacen siempre que quieren exclamar ⁇ ¡Oh!! ⁇ Los comentarios se esparcieron. Todos convenían en que si aquel insecto maravilloso que volaba sobre el río fuese al paladar, lo que a los ojos, no podía haber bocado tan exquisito en el mundo las truchas más viejas declararon no haber conocido nunca nada igual enardecida por la gloria que entrañaba a tal presa una trucha joven dio un brinco mal calculado fue la señal el equipo de deportistas se desparramó para tomar cada una la posición que le pareció más ventajosa otra trucha fina y larga con esa elegancia de las yolas avanzó clavada la mirada en el extraño bicho que evolucionaba apenas a un palmo de la superficie y en un rápido y certero cálculo de la oportunidad, disparó el resorte de su energía, apoyóse en el líquido como en un trampolín, y su impulso la elevó y la lanzó al aire, con el cuerpo doblado en una curva graciosa. Ondas concéntricas alteraron la transparencia del agua. Los peces esperaban inmóviles, pero la trucha no volvió entre ellos. Cuando cesó el temblor en la superficie, ya no vieron la caña, ni el insecto, ni el pez. Las ondas se alejaban insensiblemente amplias, grises y blancas, en busca de orillas. Una nueva deportista remontóse también hacia el cielo, contorsionándose. Los compañeros que la miraban desde el seno fluvial recibían la impresión de que se había hecho pájaro y volaba. Y este era uno de los encantos del juego. Había que saber soportar el tirón en caso de desgracia sin descomponerse, sin perder la actitud y aun con dolor del garfio en las fauces, colear brillantemente, ondeando el húmedo cuerpo, procurándole aspectos y reflejos magníficos bajo el sol. Así entre los hombres el gladiador, que elegía para morir una bella postura. El entusiasmo de las truchas no se enfrió con la adversidad, y perseveraron en sus intentos. La fiesta duró hasta poco antes de que el río comenzase a exhalar su blanco aliento de los anocheceres. En la orilla verdosa, el señor de Abondo, orgulloso de su habilidad, recontó sus víctimas, cubrió el cestillo de mimbres con hojas de lechos, desarmó la caña y regresó victoriosamente al Pazo. Aquella noche no pasó más. Pero desde el alba, cuando ya las truchas comienzan a buscar su alimento, no se habló en toda la corriente del río sino de la gran prueba de la víspera y de los espléndidos atractivos del cebo de aquella mosca extraña que salía incólume de todos los ataques. Muchas truchas se pusieron en marcha desde muy lejos y salvaron las presas de diversos molinos para estar presentes si la fiesta se repetía. La vieja Trut, un ejemplar de kilo y medio, de tan copiosa descendencia que en el Mero y en el Barcés casi todos estaban emparentados con ella, se rió desdeñosamente. Dijo que las truchas de ahora no sabían saltar que eran incapaces de dar ya en el aire ese quiebro que permite llevarse la mosca sin rozar el anzuelo, que el lindo bichejo al que tanto alababan no pasaría de ser una de esas libélulas que no tienen nada que comer, y en fin, que ella, la vieja Trud, no pensaba molestarse en ir hasta los meandros de Cecebre. Hacía mucho tiempo que vivía en un solitario lugar cuyas orillas asombraban los mimbres. Y en cuyas profundidades las piedras, el fango y la vegetación embarañada le aseguraba tranquilidad. Su reputación de cazadora expertísima estaba bien ganada. Las cañas de todos los trucheros de la comarca se inclinaron sobre ella sin conseguir nunca llevarlas del césped de las orillas. Los pescadores la citaron muchas veces al intercambiar sus historias, atribuyéndole un peso que estaba lejos de tener. He visto una trucha de cinco kilos, decían, y también. La tuve casi presa, pero se me escapó. Esto ya era verdad. Trout había sufrido más de cien accidentes al saltar sobre el cebo, aunque siempre lograba, suerte o casualidad, desprenderse. Dos años atrás estuvo enferma de cuidado, cuando al juez municipal se le ocurrió pescar con cloruro. Entonces se quedó como sin sentido, asfixiada, y marchó a la deriva, inconsciente, casi a flor de agua, hacia donde esperaban los hombres con los trueles de largo mango. Gracias a quien cayó en una mata de juncos y quedó allí, invisible, se pudo salvar. Pero tardó largo tiempo en reponerse. Relámpagos de sombra estuvieron cruzando el río toda la mañana y hasta bien entrada la tarde, porque nadie quería faltar a la fiesta y se anhelaba a ser testigo o actor de las hazañas memorables que habían, sin duda, de ocurrir. Hasta los diminutos alevines acudían en bandadas, casi transparentes. Incapaces aún de proyectar una sombra en el légamo. La esperanza general no fue defraudada. El señor de Abondo, encolosinado con el éxito de la víspera, acudió a las tres y diez minutos a parapetarse tras del grupo de abedules, y muy poco después el insecto maravilloso, pendiente del hilo de la caña, iniciaba atrayentes evoluciones sobre la superficie. Hubo unos minutos de expectación. Enseguida se reanudaron las pruebas. Triste fecha en los anales del río. Un campeón de más de una libra, perteneciente al equipo de la ribera de San Julián de Bribes, fue arrebatado para no volver nunca más a las verdosas aguas ensombrecidas. Otro afamado saltarín, 620 gramos, del equipo de Horto, corrió igual lacrimógena suerte. Media docena de truchas jóvenes viéronse también en la abrasadora atmósfera en el fondo del cesto, en esa agonía que para los peces es como una borrachera de oxígeno. La melancolía nublaba ya el placer del deporte. Los jugadores iban y venían antes de decidirse a saltar, secretamente preocupados por las dificultades de la empresa, y el tropel acuático sentía el pesar de haber perdido tantos héroes. Las aguas les parecían más frías y más oscuro el cielo que veían a su través. Se abrió una pausa de inacción. El insecto prodigioso agitábase, ora rozando la corriente, ora elevándose en amplias curvas, en giros desafiadores, como en reto a los dientes menudos y a los cuerpos elásticos de los que le acechaban. Y he aquí que hubo como un remolino silencioso en el vientre de las aguas. Algo acercábase impetuosamente. Pero antes de que fuese visto llegó el rumor de la muchedumbre. Ahí viene, aquí está. Y la vieja Truth, rauda, impresionante, apareció río abajo con tal aspecto que las bandadas se apretaron contra las orillas para dejar libre a su nado toda la extensión del cauce. Pasó, mirando a lo alto, sin que pareciese reparar en sus compañeras. Sus agallas se dilataban, su cuerpo iba recto y poderoso, como un navío de guerra. En la boca cruel había fugitivos estremecimientos. Volvió a subir y volvió a bajar, y de pronto el resorte poderoso de sus músculos la lanzó sobre la superficie. Cuando se remontó el río, pareció quedarse vacío. Nadie se movió. Fue un instante único, que no se puede comparar ni a aquel otro en que la gorda Plot, con sus cuatro kilos alrededor de la espina, se debatió largamente contra sus aprensores, dos años atrás, en una lucha en la que hubo más truculencia que deporte. Ahora toda la población fluvial estaba pendiente del empeño de su veterana. Hubo en el aire un debatimiento angustioso, y Trut volvió a caer, abriendo las aguas con estrépito, en grandes círculos. Cayó torpemente, como pudo, de costado, y haciendo plaf. Las imágenes de los árboles temblaron en el espejo líquido. Como si una risa silenciosa lo sacudiese. Trut corrió a ocultarse entre las piedras. Iba enloquecida, sangraba por su boca desgarrada y tenía un gesto de espanto y de dolor. Las bandadas se sobrecogieron. El fango se elevó en una nubecilla de bistre que fue luego posándose lentamente. Y entonces Trut abandonó su escondite y remontó el caudal. Corrieron tras ella. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Respondió con dificultad. Le faltaban seis dientes. Al diablo con el bicho ese. Es de alambre. Llegaron más truchas. ¿Qué pasa? Es una mosca de alambre. ¿Toda de alambre? Sí, toda de alambre. Trud lo ha dicho. Oh, nunca había ocurrido nada igual. Las truchas del mero no se parecen a las de los ríos que prefieren los pescadores turistas, acostumbradas a trucos y a artefactos y a modas y a técnicas y a novedades. Ellas no son más que truchas aldeanas que no conocen sino la buena fe propia, y la buena fe del truchero es Morís, que las busca para venderlas en la ciudad y utiliza los medios clásicos, según le enseñó su padre y a su padre su abuelo. Aman sobre todo lo que se llama el juego limpio, y se creen con derecho a exigirlo, sin duda con razón, porque, como ellas dicen, para algo arriesgan la vida. Si ellas se exponen a ser comidas, es natural que en el anzuelo haya algo que puedan devorar a su vez. Hasta que de abondo adquirió en la coruña una cajita que contenía las bellas moscas de alambre, nunca nada igual había sustituido a los insectos naturales en los anzuelos de los pescadores del río Mero. Ahora se podrá comprender la impresión causada por esta transgresión de lo que, más que una norma, parecía un pacto al que los siglos habían dado tradición y firmeza. Por todo el mero navegó la noticia y levantó onda de escándalo. Hasta las anguilas desaprobaron el feo artit. Después de oír a Trud, sus acompañantes se irritaron. Era correcto aquello, venir a engañar así a la gente. Algunas truchas regresaron al lugar sobre el que aún revolaba el insecto brillante. No saltéis, avisaron a sus camaradas. Es una estafa indigna. Y se retiraron todos los equipos. El señor de Abondo dio por terminada la sesión. El botín resultaba aún más abundante y suculento que el de la víspera. Rebosaba el cestillo de mimbres. En el pazo atormentó a parientes y a criados narrando detalles de su pesca. Naturalmente volvió al nuevo día. Pero entonces ni el más insignificante de los peces saltó hacia su anzuelo. Las truchas reunidas pasaron por allí en manifestación de protesta, sin que ninguna de ellas dirigiese siquiera una mirada al falso insecto que trazaba los más elegantes giros a unos milímetros de la parda superficie. De abondo no las vio porque el espejeo del agua se lo impedía. Fue un desfile mudo e imponente. Trot, con la boca hinchada, iba, osca y terrible, a la cabeza. Herido en su amor propio, extrañado por el brusco cambio de la suerte, de abondo insistió. Volvió por las mañanas y por las tardes, pero ya nunca logró pescar. Una vez en que por desesperación o por descuido dejó hundirse en el río su mosca de alambre, el anzuelo quedó preso en las hierbas acuáticas y él estuvo mucho tiempo dando tirones inútiles para rescatarlo. Entonces acudieron muchas truchas a contemplar de cerca la bella ficción de insecto. Y en esto se entretenían cuando Trut, avisada, llegó. Los que la conocían pudieron adivinar desde el primer instante que había concebido un plan. Y así era. Fue, vino, rebuscó un momento en el fango. Dio órdenes, y obedeciéndolas, mientras algunas truchas desprendían con cuidado el anzuelo, otras traían y enganchaban en él una vacía lata de sardinas que desde hacía tiempo se oxidaba en aquel lugar, en el fondo del río. De abondo tiró, y el viejo despojo, goteando agua turbia, se remontó con el anzuelo. —¡A moscas de acero, peces de hojalata! —murmuró Trut cuando la burlesca presa desapareció, extraída por la caña—. Y todas las truchas se rieron con su risa inaudible. ¡Chaf! hizo de pronto algo, y se escaparon. Pero no era más que la caja vacía que el hidalgo volvía a arrojar al agua. Balanceóse, navegó un poco y luego se hundió con su metálico reflejo amarillo. Estancia decimosexta. El subterráneo maravilloso. La pierna de palo sonaba apagadamente en el camino. Era un día como los otros días del Señor, y nada hacía pensar que pudiese ocurrir en él algo maravilloso. La dulzura de abril se vertía una vez más sobre la tierra. El aire era picante, como si hubiese mezclado en él alguna esencia para alegrar a los hombres. El campo vestía el traje verde que no abandonaba ni los crudos inviernos, pero de otro tono de verdor y el cielo parecía recién estrenado con cúmulos nuevos también blancos y relucientes junto al horizonte eran la nieve del mundo que se iba pero Geraldo había visto todo aquello el día anterior el año anterior y en otras muchas primaveras pasadas y seguía golpeando el camino con su pata de palo sin suponer que el día fuese otra cosa que un día más era natural que los camelios aún conservasen sus flores y que comenzasen a abrirse las del cerezo, tan bellas, y las del peral, que parecían un delicadísimo trabajo en cera, y las del espino, blancas y apretadas, que engañaban con su promesa frutal y que hacían del áspero arbusto de las cercas un regalo de los ojos. Eso ocurría siempre en abril. Geraldo pensaba únicamente en el pozo de Noguerol, y en que seguramente alumbraría el agua aquel día. Las flores del pino reventaban en la altura. Eran como pequeñas mazorcas de maíz que hubiese sido tostado, y estaban repletas de un polen amarillo, como la resina, abundante y leve, que se dejaba llevar por las brisas y pasaba en nubes apenas perceptibles, y se posaba en las hojas, y en la tierra festoneaba de amarillo los charcos. Millones de pinos enviábanse recíprocamente estos microscópicos mensajeros de fecundidad y de ellos era sin duda el aroma con que se había perfumado el aire aquella mañana. Geraldo resumía Aunque hoy encuentre el agua, no habré ganado nada con este pozo. Al casarse el hijo mayor de los Noguerol compró un saliente de la fraga, con lo que ya tuvo solar y madera. Él mismo llevó después carretadas de piedras y fue arquitecto y albañil de su casa. Cuando se pensó en el pozo, llamaron a Geraldo, y Geraldo eligió un lugar que a Noguerol le pareció excelentemente situado, y aseguró que no tendrían que profundizar más de cuatro o cinco metros. Fue la primera vez que fallaron sus condiciones de zahorí. Cualquiera que sea el lugar donde se cabe en aquella comarca, no tarda el agua en surgir. Pero en esta ocasión, después de los seis metros, la tierra parecía más seca que la superficie. Cuando el agujero ahondó cuatro metros más, descubriéronse síntomas de que el agua estaba próxima. Y aunque el trabajo resultaba duro y para Geraldo, que había contratado un precio invariable, no era ya buen negocio, continuó, preocupado de que su crédito se menoscabara. Noguerol exponía alguna vez su malhumorada sospecha de que aquel afán fuese inútil y aún proponía que se ensayase en otro sitio. Pero Geraldo se obstinaba. Dije que aquí habría agua y la habrá. Si el pozo es profundo, mejor para ti, que tendrás el agua más pura y más fresca de la parroquia. La pierna de palo sonaba ahogadamente en el camino, y Geraldo no pensaba más que en su labor. Después de pagar al ayudante, le quedaría muy poco dinero. Toc, toc, hacía el recatón de madera. El Milano estaba allá arriba aleteando sin cesar, como si por la delgadez del aire en aquella mañana recién creada le costase más trabajo sostenerse. Un grupo de eucaliptos dejaba caer gotas de la escarcha nocturna por sus hojas corvas y de un gris azulado, como breves puñales moros. Junto a sus troncos, con un garrote sobre los muslos y un sombrero hundido hasta las cejas grises, estaba sentado un viejo, que a Geraldo le pareció aquel anciano labrador de Quintán, que se había muerto hacía meses, al comenzar el otoño. Pero al fijar su atención vio naturalmente que no era él, sino el señor Ramón, el de Crendes, que descansaba de su caminata liando un cigarrillo. Santos días, nos dé Dios, santos y buenos días. Y siguió. La pierna de palo hacía sobre el estrecho veril orillado de hierba joven, toc, toc. Ya estaba cerca de la casa de Juanita Ruallo, y como siempre que reparaba en ella, se acortó de Ermelinda. Hacía mucho tiempo que no la buscaba ya en La Coruña, por lo menos que no iba a propósito a buscarla. Él no quería pensar que fuesen ciertas las hipótesis escandalosas que los aldeanos forjaban, ni creía que se hubiese marchado a ultramar tanta gente había que al abandonar el campo desaparecía misteriosamente años y años mientras se apoderaba de ella un más o menos singular destino se diría que alrededor de la aldea la tierra estaba como en falso y se tragaba a los que no acertaban a andar por ella se supo alguna vez del marido de antona y del hermano de esmorís y de la pequeña ludivina reclamada por unos tíos que eran joyeros en camagüey en lo profundo de una congostra chirriaba el eje de un carro, y tales modulaciones le imprimía la marcha desigual de los bueyes que parecía cantar. Cándidas florecillas adornaban el borde de los senderos. Una chicuela avanzaba entre los sembrados, abrumada bajo un cestón colmado de hierba. Y en aquella hierba cortada había florecillas también. No se veía el rostro de la niña, desdibujado entre los verdes tallos colgantes pero la primera impresión que recogió el mirar distraído de Geraldo fue la de que Pilara volvía, como tantas otras veces, a la casa de su dueña. Cuando miró de nuevo vio que era la más pequeña de las hijas de Gundín. Entonces rió. Oí confundo a los vivos con los muertos. Luego pensó que cuando sucede así un cristiano debe rezar un Padre Nuestro por el alma de los que ha creído ver, por si se han valido de aquel fugitivo engaño para pedir oraciones. Y apenas había terminado el rezo, llegó a la casita de Noguerol. Charlaron y fumaron juntos un cigarrillo y examinaron con pesadez campesina las posibles causas de no haber hallado aún la vena acuática. Luego Noguerol marchóse a sus quehaceres y Geraldo cambió su traje por otro de faena y acercóse a la cabria aún con la colilla en los labios. La tierra amarilla se acumulaba en montones cerca del agujero. Bajaron el cubo y los útiles precisos para escapar. Y el joven, asido a la cuerda, apoyándose con su único pie de cuando en cuando en los maderos que aseguraban las paredes del pozo para evitar un derrumbamiento, descendió al fondo. Diez metros ya. Diez metros. No tenía fin. ¿Verdad es que en las parroquias vecinas los había más profundos aún? La tierra parecía estar húmeda y Geraldo sentía la corazonada de alcanzar el triunfo antes de la noche. Noguero le había dicho. El día que aparezca el agua, comemos juntos. Hoy, pensó Geraldo, no tendré que encender fuego. Si miraba hacia arriba para ordenar algo a su ayudante, veía el cielo de otro color. Y si se fijaba mucho, percibía vagamente alguna estrella desde tanta hondura. Atacó su labor con las precauciones necesarias, pero con prisa de acabar. Llevaría trabajando dos horas cuando ocurrió aquello. Y fue que el hierro con que arañaba la tierra se hundió, sin encontrar resistencia en la pared, y ésta cayó en un trozo como el que puede cubrir una boina, y se descubrió una oquedad. Evidentemente, próxima al pozo había una cueva formada por cualquier capricho geológico, y el débil tabique que la separaba del hoyo excavado por el pocero había sido taladrado por él. Estos casos se dan algunas veces. Para conocer la naturaleza y extensión de la cueva, Geraldo siguió derribando la pared lentamente, y cuando quedó tanto hueco que podía pasar por él encorvado, avanzó la cabeza para mirar, pero estaba tan negro que no vio bien. Entonces aventuró la herramienta para tantear, y aunque introdujo también el brazo, no encontró obstáculo ni tropiezo. Cautamente, con cuidado de no desmoronar ni una partícula, agachóse y entró. La cueva no era muy ancha ni muy alta. Le permitía erguirse en toda su estatura y continuaba como una galería. El suelo parecía pelmazado y descendía en suave pendiente. Geraldo comenzó a pensar en la extraña existencia de aquel subterráneo bajo la fraga. Nunca había oído a nadie hablar de que hubiese galerías misteriosas en cualquier lugar de la comarca. Su curiosidad le empujaba insistentemente y como juzgase muros y techo y piso perfectamente fuertes y trazados como para andar sin peligro, se aventuró a seguir, tanteando las paredes que apenas presentaban humedad ni rugosidades. Así anduvo, no sabía cuánto, porque la oscuridad y su propia emoción medían mal su avance. Ya pensaba en retroceder para pedir una linterna cuando le pareció que lejos las tinieblas se aclaraban. Y aunque al principio lo atribuyó a un engaño de sus ojos, a medida que adelantaba vio que un resplandor tenue existía en alguna parte, distante aún del subterráneo. Calculó que estaba próximo a la salida de aquel corredor, y se avivó su afán de descubrir dónde afloraba, aunque desde luego calculó que la grieta que daba paso a la luz estaría disimulada entre roquedos del bosque e ignorada de todos, puesto que nadie la había aludido jamás. La claridad fue aumentando y ensanchándose el corredor. Ya era posible distinguir sus paredes oscuras y el techo desigual, en el que los salientes alargaban sus sombras hacia atrás, en cabelleras peinadas por aquella luz suave. Aunque Geraldo abriese sus brazos, ya no podía tocar con ellos como antes ambos muros a la vez, porque divergían y se ampliaban. Todavía lejana la luminosidad se acentuó. Era de un tono rosado. Pero como la tierra tenía un color amarillo, se combinaba deliciosamente con él y alcanzaba esa terciopelada calidad que solo la pintura al pastel da algunas veces a la luz en sus mejores obras. Si el joven se detenía, un silencio tranquilo, sin amenazas, se hinchaba blandamente. Una sombra apareció. A diez metros de distancia, proyectada de derecha a izquierda, fue primero una manchita sobre el suelo apisonado. Después se extendió, larga y fina, muy negra, y cuando se dobló, siguiendo el ángulo del suelo con la pared y comenzó a subir por ella, Geraldo vio que formaba la silueta de un hombre. El hombre estaba allí. Había surgido lentamente por una rama lateral de la galería y se detuvo como esperándole. La rosada luz iluminaba su perfil. Era un anciano, cenceño sin demasía, erguido ni alto ni bajo, envuelto en una opalanda negra. La luz parecía henchir y ahuecar sus barbas y su cabellera blancas, quedarse en ellas como el agua y la fungosidad de una esponja. Geraldo avanzó. El viejo le contemplaba con un mirar tranquilo, sin curiosidad y sin enojo, como si de antemano supiese que estaba allí y que habían de encontrarse. Al tenerle a su lado le habló con voz suave y apacible, en la que no había ningún reproche, sino una especie de ternura recóndita. ¿Has roto mi pared? Sí, confesó el mozo, pero yo no sabía... Oh, no importa, no importa. Volvió sobre sus pasos, por la rama lateral que lo trajera, y Geraldo le siguió. Todo parecía tan natural que el mismo joven no se admiraba de lo que ocurría. Únicamente preguntó ¿Estamos bajo la fraga? Precisamente bajo la fraga, asintió el anciano. Nadie supondría esto. ¿Es verdad? Y siguieron. El techo se elevaba y se distanciaban las paredes. Aquella mezcla de rosa y oro se acentuaba y ponía en el alma una especie de beatitud. El suelo se había ido convirtiendo, sin que se notase la transición, en una superficie pulida, lustrosa, en la que las imágenes se reproducían invertidas y un poco confusas y el espacio se hizo después tan amplio que Geraldo y su acompañante hubieran resultado imperceptibles si no les delatase su propia soledad porque nada ni un mueble ni un objeto ni una hierba ni un grano de arena nada ni nadie más que ellos se alzaban sobre el charrolado pavimento oscuro como el local encerado liso como los mármoles del salón de un palacio con reflejos dormidos y profundos como los de un estanque Así llegaron a un lugar con las mismas características del anterior, en el que había dos sillones y una mesa preparada para servir una comida. El anciano le hizo sentarse frente a él, y sin más aviso surgió de alguna parte una hilera de criados portadores de fuentes de extrañas formas, que brillaban como si fuesen de plata y de oro, y otros que llevaban ánforas de cristal tallado y detrás hasta una veintena de músicos, como podía juzgarse por los instrumentos que acarreaban. Toda esta gente tenía forma humana, pero con singularidades nunca vistas entre la que mora en la superficie de la Tierra. Así algunos llevaban los ojos al extremo de unos pedúnculos, recordando vagamente las langostas y ciertos insectos. Otros no tenían manos, sino que sus brazos, largos y flexibles como los de un pulpo, terminaban naturalmente en punta otros mostraban hocico en vez de boca. Entre ellos había quienes miraban con unos ojos tan grandes que ocupaban casi toda la cara, y quienes poseían un delgado cuello de más de un palmo, y quienes llevaban la doble joroba de polichinela. Mas a pesar de esta conformación extraordinaria, ninguno era repugnante, y todos graciosos, como las figuras que suelen ilustrar los cuentos para niños. Vestían trajes arbitrarios, de colorines, maravillosamente armonizados, y que no se parecían entre sí. Uno que tenía una barriguita de rana y unos pies de rana era el único que iba descalzo, pero el color verde blanquecino y la delicadeza de sus dedos le hacían más elegante que si le hubiesen puesto zapatos. Ninguna cabeza se adornaba con pelo rubio o moreno, sino que todas las cabelleras presentaban tonos vivos, rojas o amarillas, o verde manzana o azul, hasta en aquellos que no disponían más que de un mechón alzándose sobre el cráneo como la llama en el candil. Eran en general tan pequeños que ninguno excedía de cuatro pies, pero los había tan diminutos que apenas medirían veinte pulgadas. Y acaso fuesen estos los más deliciosos. En cuanto a los músicos, llevaban todos grandes anteojos redondos y unas casacas parecidas a las que fingen los élitros sobre el cuerpo de las cigarras, y del mismo color lo que les daba alguna semejanza con ellas. Estos veinte servidores, en vez de acercarse a la mesa como los demás, se inmovilizaron a cierta distancia y apercibieron, dispuestos a tocar, sus instrumentos. La comida fue tan copiosa como las que daba el cura de Santirso de Mabegondo el día de la fiesta. Hubo sopa de fideos y sopa de letras y sopa de macarrones y caldo de navizas y pollo asado y pollos en cazuela y trozos de lomo de cerdo que rezumaban una grasa dorada al ser cortados y arroz con leche y canela y bizcochos de puente de Hume. hubo también otros manjares que Geraldo había visto alguna vez pero nunca comido el turbante de langostinos que un día admiró en el escaparate de un restaurante coruñés y el pastel de salmón que codició en el mismo lugar tan decorativo y el frasco de frutas en almíbar que anheló en otro escaparate porque cuando iba a la Coruña, persiguiendo el azar de un encuentro con Hermelinda, deteníase con preferencia ante tales comercios, y se le hacía agua a la boca mientras pensaba: Me agradaría comer de esto, pero debe de costar una fortuna. ¿A qué sabrá? Y he aquí que en aquella mesa había de todo cuanto había deseado gustar, y eso que es tan difícil de hallar en las tabernas: un vino del Ribero de Avia auténtico, con su sabor fresco y su color levemente morado. Pero sirvieron a sí mismo champaña que él había visto beber en el Bóreas a los accionistas de la empresa y el tapón saltó esta vez tan alto que se perdió allá arriba en la bóveda oscura y no lo vio caer. Geraldo comía y bebía y estaba lejos de notar las molestias del hartazgo o de la embriaguez. Sentíase feliz y optimista, propenso a hablar y libre de preocupaciones. Si se dijese que no se acordaba ya del condenado pozo, acaso nadie lo creería. En verdad nunca se había encontrado tan bien. Los manjares estaban cocinados con tal pericia que jamás soñó que pudieran ser tan sabrosos. Su acompañante engullía tanto como él y de lo mismo que él, lo cual es muy agradable en una mesa. Y los músicos tocaban, por una aventurosa casualidad, las mismas piezas que los del salón de Cecebre, y entre ellas, precisamente las que más y mejores recuerdos despertaban en Geraldo, porque eran las que estaban en boga cuando Ermelinda se marchó. Apenas terminó el almuerzo comenzaron a vagar por el ámbito de aquel salón sin fin unos puntitos de luz de vivos y variados colores. Parecían chispitas de estrellas o piedras preciosas que se sostuvieran milagrosamente en el aire. Unas eran rojas como rubíes y otras verdes como esmeraldas. Pero nunca una esmeralda ni un rubí brillaron tanto. Tenían los mismos puros y cegadores tonos que un prisma obtiene de la luz, y como se reflejaban en el lustroso suelo, aún era su efecto más cautivador. Al pasar una de ellas cerca de Geraldo comprendió lo que eran, y eran esas arañitas que viajan por los aires colgadas del hilo que ellas mismas segregan, y que se dejan llevar por las brisas hasta muy largas distancias. Las arañitas de aquel subterráneo pendían también de una hebra sutil y tornasolada. Tenían patitas de oro, y todo el cuerpo era de luz, una gotita de luz cada una. Dos criados acercáronse a los comensales con bandejas colmadas de cajas de puros y de cigarrillos. Geraldo cogió un cigarro y permaneció indeciso, pero como si su anfitrión adivinase su deseo, le sonrió y animó con un movimiento de cabeza. Entonces el aldeano desprendió una hoja de papel de fumar, hundió sus dedos en una caja donde se ofrecía un buen tabaco negro picado, tomó una buena porción y se dispuso a liarlo que es la delicia previa de un buen fumador. Reunió las partículas caídas en su traje y adheridas a las manos, las devolvió a la caja y buscó la yesca. Había quedado en el traje al cambiarlo. El viejo extendió la mano, cogió una arañita roja que pasaba lentamente y encendió su cigarrillo. Geraldo pinzó otra, azul como un zafiro, la aproximó al grueso cilindro que había elaborado y el humo comenzó a salir. Los dos criados alejáronse. Tenían unos zapatos puntiagudos. Uno vestía de plata y otro de oro, pero ambos llevaban una especie de cascos que en el de uno copiaba las cápsulas de las bellotas y en el otro la semilla poliédrica de los eucaliptos, con su mismo tono verde-gris. Geraldo dijo entonces, esparciendo sus miradas, —¿Vive usted bien aquí? Y el anciano asintió dulcemente, —¿No vivo mal? Yo anduve algo por el mundo. No vi nada igual. No, no hay nada igual. Si he de ser franco, recapacitó el joven, no conozco gran cosa de lo que existe en la Tierra, pero en cambio he navegado mucho. Se quedó retrepado en el sillón, mirando sin ver el espacio por el que resbalaban las arañitas de luz, y evocó, el mar enseña más que la Tierra y es más diverso. Se le mira, se cierran los ojos y cuando se vuelven a abrir ya ha cambiado. Aparece un reflejo o una ola o un temblor allí donde antes no lo había. Cuando no hay faena y se puede uno apoyar en la regala para contemplarlo, no se conoce el tedio y las horas pasarían sin que nos diésemos cuenta. A veces brilla como si fuese de metal, a veces es tan azul y tan tranquilo que parece que el barco va por un cielo que hubiese debajo del otro cielo. Es muy hermoso el mar. Es muy hermoso, apoyó el anciano. Yo trabajaba en un barco ballenero. Las olas entraban por una banda y salían por la otra. Toda la cubierta se hacía blanca y líquida. Vertía después espuma como si fuese un gran vaso lleno de cerveza inclinándose sobre los labios del mar. Era eso exactamente lo que decía Geraldo. La verdad es que él no sabía si hablaba o pensaba sin pronunciar palabras. Se entregaba hondamente al placer de la evocación sin reparar en si sí el anciano que asentía, sentado frente a él, le escuchaba con los oídos o le oía con los ojos profundos y dulces que tenía clavados en los suyos. Quizá Geraldo no dijo nada, y su extraño anfitrión leía en su espíritu, pero esto, ¿quién lo puede saber? Los mares por donde íbamos, seguía el joven, estaban solitarios. Por eso, sin duda, se refugiaban allí las ballenas. Alguna vez hemos descubierto rebaños de ocho, de once, que las delataban las nubecillas de su respiración, el vaho que expelían violentamente con un resoplido que no pude olvidar nunca. Vistas en tierra, nadie creería que aquellos cuerpos enormes tuviesen agilidad, ligereza, hasta gracia. Pero cuando se acercaban al bóreas y se las miraba moverse entre dos aguas, desde el puente del timonel, había en ellas una belleza impresionante. Ni la más rápida embarcación las alcanzaría. ¿Sabe usted que tienen pechos como una mujer? No obres de vaca o de cabra, pechos de virgen. Son cosas que hace Dios. Allá andábamos solos, nada más que ellas y nosotros en aquellas inmensidades. No me gustaba su muerte, y hasta temo que haya de rendir cuentas en algún momento por haber ayudado a dársela. Si apartamos ese recuerdo, todos los demás son tan hermosos. El mar, el mar. Yo miro muchas veces el campo y los montes y el cielo desde mi casita del Castro, y digo, ver esto bien vale las penas de la vida. Pero el mar. Geraldo se interrumpió para reírse. Lo curioso es que esto lo pienso ahora que no soy marinero, y cuando lo era no me fijaba en ello, o si me fijaba me repelían el mar y sus habitantes, la pesca y sus incidencias, y si tenía a bordo algún momento feliz, era aquel en que se avistaba el puerto. A medida que el tiempo aleja toda aquella vida, me parece más atrayente, aunque me haya costado una pierna. ¿Por qué será? El anciano sonrió al contestarle. Una vez fue llevado un hombre a un lugar remoto, y lo recorrió, y lo encontró desagradable y feo, y pidió que le volviesen a su tierra. Y cuando ya estuvo en ella, alzó los ojos y descubrió en el cielo un astro resplandeciente, cuyos rayos azules, si se entornaban los párpados, parecían llegar a nuestro suelo. -¡Qué magnífico mundo! exclamó el hombre. Ahí sí que me gustaría vivir. Pues de ahí vienes ahora le contestaron. Había estado en un lucero y solo aprendió su esplendidez cuando lo vio lejano y perdido. Así somos, reconoció Geraldo inclinando la frente. Los criados y los músicos habían desaparecido ya. El inmenso recinto, colmado de calma e indiferencia, como la eternidad, alejaba sus límites hasta donde no eran visibles. Geraldo miró al anciano. Pregunta, accedió éste sin que el joven hubiese hablado. Es usted muy bueno conmigo. No se ha incomodado por haberle roto la pared y encima me regaló con esa comida incomparable. Estoy muy contento de haberle encontrado. ¿Quién podía pensar? Pero ya que me autoriza a preguntarle, dígame, ¿vive usted siempre aquí? Siempre. ¿Desde cuándo? Oh, ¿de qué valdría saberlo? Geraldo volvió a mirar alrededor y a lo alto. Esto es... Esto es enorme. A lo mejor sí. A lo mejor, ¿no? Nunca supuse que existiese algo igual bajo la tierra de la Fraga, algo tan extraño. ¿Verdad que es extraño? La voz del viejo era aún más afable cuando respondió. Quizá te parezca menos extraño si te lo explico. Explíquelo. Es posible, comenzó el anciano lentamente, que los campesinos tengan muchos defectos. Tú los conoces. A veces demasiado egoístas, que hombre no lo es. A veces un poco sórdidos. Pero hay que pensar en que nunca es segura la cosecha. En todo caso, su labor es la más natural y la menos corruptora de cuantas realizan los humanos. Cumple literalmente el castigo divino que condena a regar la tierra con el sudor para ganar el pan. Y a la tierra vive apegado, como una planta, como la caña o como el árbol. No viene y va como otros hombres. No arrastra un afán por el mundo, sino que lo clava en un lugar y allí se queda de tanto mirar al cielo para espiar las intenciones del sol y de las nubes, le viene el acordarse con frecuencia de Dios. Sucede que transcurre su vida sin que le sean asequibles esos pequeños placeres que adornan las de los demás. Desde la cuna hasta el sepulcro, la monotonía marcha al lado del labrador, y es lo más duro que los años se señalan para él netamente, como por golpes de campana de los que no se pudiese desentender. Cada vez que el pájaro rehace su nido, ha pasado un año. El hombre que no es labriego puede rellenar ese año con muchas y variadas actividades. El campesino vuelve en enero a pisar las huellas del otro enero, y en noviembre a recorrer el mismo surco que en noviembre, detrás de su arado. Lo que pasa fuera de su tierra casi no lo sabe y no lo ve. Si alguna vez va a un pueblo, su desconcierto, que mal acierta esconder, le delata como a un ser alejado de las peculiaridades del presente. Porque el labriego está inmóvil en el área de todas las épocas, y ellas cambian, y él no. Mil veces desean gustar alguna comodidad o alguna ventaja de la que oyen hablar más o menos vagamente, y no pueden. Habría que ir a la ciudad, y el campo sujeta, habría que gastar dinero, y el campo lo concede apenas para vivir. Así ellos son como hombres contra los que se hubiese dictado, sin merecerlo, una sentencia de inferioridad que les excluyera de esos goces. De esos descansos, aun los más honestos, que cada época inventa para sus hijos. No sería justo. No. Entonces se ha concedido que los últimos segundos de la vida de un labrador sueñe que vive aquello que ambicionó vivir, que logre aquello que deseó alcanzar. ¿Lo sueña o lo vive? ¿Lo sueña o lo vive? ¿Qué más da? Lo vive. El viejo extendió su mano. Este es el lugar al que vienen en ese instante los ojos de Geraldo se dilataron de asombro. ¿Y qué piden? No piden nada. Se les da lo que se sabe que quieren, todo lo que quieren, todo lo que han querido. Una comida como esta, por ejemplo. El anciano sonrió otra vez indulgentemente. Muy pocos son los aldeanos que no ansiaron una comida como esta, con todo lo que probaron y les gustó, y con todo lo que vieron y no probaron. Pero, ¿cómo se les ocurre comer si están muriendo? Ninguno sabe que se está muriendo en ese segundo. ¿Y tanto les sucede en un segundo? En un segundo de tiempo cabe un siglo de ensueño. Geraldo alzó bruscamente la cabeza. Sin embargo, dijo, yo no voy a morir. Yo estoy aquí porque entré por la pared del pozo. Sí, tú entraste por la pared del pozo, repitió dulcemente el anciano. Geraldo consideró cruzando los dedos. Es asombroso, es asombroso. Nunca se podría imaginar algo parecido. ¿Quiere creer que el saberlo me ha puesto alegre, más alegre aún? Y miro todo esto con mayor curiosidad que antes. ¿Hay otros sitios aquí abajo? ¿Me los enseña? Sin haber terminado de hacer su demanda, ya vio al anciano en pie y le siguió. Anduvieron sobre el pulimentado suelo menos estrecho de lo que se hubiera supuesto que era necesario para llegar a una pared en donde se abría una puerta de trabajados mármoles. Cuando la traspusieron, encontráronse en una estancia de techo bajo, desprovista de adornos, de luz atenuada que producía en el espíritu una impresión de confidencia, de intimidad, de hallarse en lugar donde nadie habría de importunar con inesperada presencia. Era esa luz suficiente y suave de las alcobas. A derecha e izquierda, a lo largo de las paredes, había grandes arcones, con las tapas alzadas, todos iguales y de maderas oscuras. Cuando Geraldo se acercó, vio que estaban llenos de monedas de oro y otros de monedas de plata, y algunos de billetes de banco. Era una incalculable riqueza acumulada en aquellos depósitos. Como al azar, como estímulo, sugiriendo la idea de que no se otorgaba importancia aquel tesoro y que se ofrecía sinceramente al que le apeteciese, algunos de los discos de metal estaban esparcidos por el suelo. Entre arcón y arcón había ollas de hierro aldeanas y ánforas de barro cocido. El fulgor, aquí blanco y allá amarillo, de las monedas justificaba la ansia de los avaros de hundir las manos entre ellas para gozar de ese placer que equivale al de asir uno de los mayores poderes que inventaron los hombres. Muy pocos son, informó el viejo, los aldeanos que no hayan ansiado ocultar unas monedas en el fondo de un puchero. Llegan a la sala en que estamos y cogen todas las que quieren. Unos llenan de oro esas ollas y se las llevan. Algunos prefieren billetes. Gozan acumulando esos trozos de papel o de metal. Es un afán inocente. Muchos no han logrado reunir en su vida ni las pesetas necesarias para comprar un buey. Atravesaron este salón y entraron en otro que iluminaba la luz del día al penetrar por unos grandes balcones abiertos. Geraldo se asomó y divisó la extensión de fértiles campos enverdecidos. Apretadas plantas con sus diversas tonalidades daban a la tierra el más subérrimo aspecto que hubieran contemplado nunca a ojos de labrador. En los surcos el agua de regadío trazaba fronteras para los sembrados. El joven se regocijó en aquella abundancia y el viejo le explicó. Aquí disfrutan los que apenas tuvieron un puñado de tierra en un breñal y también los perezosos y los fatigados. Los que hubiesen querido que con el mínimo esfuerzo o sin esfuerzo alguno el suelo produjese cosechas magníficas. Los que están ya cansados de luchar contra las dificultades, contra la escasez y contra los caprichos de la naturaleza. Todo lo que ves les es regalado. Se encuentran como dueños de esta riqueza. Y mientras se sientan a la sombra de un árbol o en un cerro desde el que dominan lo que pasa por ser su heredad, los surcos se abren, las hebillas germinan, los tallos granan. Esto es también un sueño que frecuentemente crea la fantasía del agricultor. Pero ven, que aún hace conocer algo más curioso. Y condujo a Geraldo a los balcones de una fachada lateral, y desde allí distinguió un vallecillo mantilloso de ese color chocolate de las buenas tierras que, a primera vista, nada ofrecía de notable, como no fuese la excelencia de su composición propicia a nutrir abundantemente los frutos. Un sol de verano vertía mansa y pródigamente su calor y su luz, pero en el horizonte aparecía, como asentada sobre el confín de la tierra, una nube oscura, ingente montaña acuosa de bordes desflecados en niebla e hidrópico vientre con matices morados y pizarrosos. El anciano volvió a componer aquella sonrisa bondadosa que parecía dar a entender que comprendía y perdonaba a todas las humanas flaquezas. He ahí, dijo, donde se realiza la más frecuente y también la más imposible de las aspiraciones del labrador, el norte de los delirios, lo que siempre desea y nunca consigue. Los más sanos de corazón, los más sencillos, aquellos que se contentaron con su humildad hasta ensoñando y nada pidieron a las brujas de la imaginación, no dejan de venir en ese último segundo de su vida en que se les concede lo que apetecieron. Pero si no apetecieron nada, esto sí. Esto lo apetecen todos los labradores del mundo, los que han sido, los que son y los que serán. ¿Qué ocurre entonces en este sitio? En este sitio llueve o hace sol según el deseo del campesino y por el tiempo que le conviene. Llueve una hora o una semana, o alumbra el sol un día o un mes, hasta que nuestro huésped piense que ya es bastante. Como ves, esta llanura es más pequeña que la otra porque aquí no suelen venir los ambiciosos ni los holgazanes, sino los que hallan en el trabajo un placer, y piden a Dios que no les falten nunca las fuerzas para cumplirlo. Esos ancianos que no se resignan a reposar, esos jóvenes que roturan la tierra con tanto amor como fecundan a sus esposas, esas mujeres que escardan sus eras con el paciente cuidado con que despiojan las cabezas de sus hijitos. A los que realizan aquí su ilusión, no les gustaría que las plantas creciesen sin intervenir con sus labores. Ni que se esponjase la tierra sin recorrerla inclinados tras el arado. Su placer está en conseguir lo que difícilmente logran en la vida, que todo se produzca y resulte según sus deseos. ¿Comprendes? Sí, comprendo, habló Geraldo enternecido. Y siguió mirando el sol vivificante y la nube agazapada en la lejanía, pronta a acudir entoldando el cielo para verter el más eficaz de los riegos. En cuanto el labrador, enjugando su frente, pensase. Ahora, si el señor quisiese mandar un poco de lluvia. Al fin se paróse del balcón y fue caminando, abstraído, hasta encontrarse en una terraza en la que una escalinata ancha y blanca inducía a bajar el tendido y suave declive de sus peldaños, que ponía la última arista de su pulida nitidez en la enarenada plazoleta de un jardín. Al través de los arbustos y sobre sus copas se veía dormir el mar, un mar verde con escamas de oro. Geraldo avanzó despacio, con un deleite íntimo entre las flores nuevas y los bojes antiguos, gozoso de aquel aire que olía al Elíes y a mar, y de algo deleitoso que había en la atmósfera, y que quizá fuese la paz tan intensa que parecía sentirse físicamente en torno al cuerpo, grata y tibia y acariciante, como una prenda de lana sobre la piel. El anciano había desaparecido. Seguramente permanecía en alguno de los balcones para dejar que su huésped disfrutase a gusto las bellezas del lugar. Lo cierto es que Geraldo no advirtió el momento en que se separó de él y cesó de verle. Ni le preocupó ese detalle. Paseaba lentamente en dirección a la costa, con un dulce afán, sin impaciencia, de alcanzar la ribera. Entonces vio a alguien que marchaba ante él, también con andar sosegado. Era una moza y vestía a la manera aldeana. El pañuelo de seda caído sobre la nuca dejaba ver el casco de pelo leonado hendido por una raya al medio y apretado a la cabeza antes de reunirse en trenzas. Geraldo se detuvo, estremecido de sorpresa y delicia. Llamó. —¡Hermelinda! ¡Hermelinda! Y ella volvióse y se iluminó de alegría y le tendió las manos, como aquella vez en una calle de la Coruña. Estaban juntos y no sabían qué decirse ya no importaban el jardín, ni las flores, ni el mar a cuya orilla habían llegado. El joven balbucía frases que una inmensa emoción rompía en trozos antes de que llegasen a los labios. ¡Qué suerte! He deseado tanto. Siempre pensé en volver a encontrarte. Y ella callaba. La tierra prestaba allí al océano el reposo de una ensenada. Y a derecha e izquierda alzábanse montes no muy altos, cubiertos de verdor. Cerca de donde la pareja estaba, ofreciese un banco con elevado respaldar de mármol que parecía situado allí para contemplar el agua, y en él acomodáronse los jóvenes. Geraldo miró a su compañera largamente, y sólo con verla temblaba su alma de felicidad. Repasó las facciones queridas: el leve fruncimiento que en los párpados y en los labios era como la inminencia de una sonrisa, los pómulos que libraban al rostro de su redondez y prestaban una extraña acentuación a su belleza. Los grandes ojos el color verde gris de las hojas de ruda y los ojos color de ruda le miraron también amorosamente. he ido a la ciudad muchas veces, confesó él y fui y volví por todas las calles, esperando que en alguna aparecieses tú. yo te aguardaba geraldo murmuró ella y estuve donde estuvimos aquella noche cerca del mar y todas las sombras me parecían tú acaso pasé y no nos vimos. Cuando dijeron en la aldea que llevabas trajes caros, pensé en el señorito Luis, y la amargura y los celos roían día y noche mi alma, pero no te maldije. Nunca quise al señorito Luis. Mírame, soy pura y sencilla, como tú me prefieres, como tú me has soñado. También se creyó que habías muerto. Mi corazón me avisaba que no. La moza se acercó más y apoyó la cabeza en su hombro. En una mezcla suave todos los aromas del campo emanaban de ella, el del tojo y el de los pinos, el del humo de las queiroas en el ar y el de los bosques y los sembrados. Afirmó blandamente. Yo no soy la moza que te diseñó, ni la que por amor a los placeres cedió a un afán culpable, ni la que se perdió para siempre en la muerte o en la muchedumbre de una gran ciudad lejana. Soy la ermelinda que tú deseaste que fuese, la que sabe que no encontrará amor más dulce y más seguro que el tuyo la que no ha de separarse nunca de ti. Geraldo tenía lágrimas en los ojos. Había pasado un brazo sobre los hombros de la joven y acariciaba sus cabellos como los de una niña. "Hermelinda", habló, "jamás esperé que me quisieras. ¿Por qué? Soy pobre. No importa. Soy feo. Eres bueno y fuerte." Él vaciló antes de exhalar su queja suprema, la que más le martirizaba de su inferioridad. Tengo una pierna de palo, Ermelinda. Clamada hizo un mohín de mimoso disgusto. No me agrada esa broma. Y Geraldo bajó los ojos y vio que su mutilación no existía y que sus dos piernas eran normales, completas y sanas, y se prolongaban hasta los porceguíes con tiras de cuero. Sonrió, feliz pero sin sorpresa. Nada le sorprendía ahora, ni su integridad física, ni el amor de Ermelinda, ni el inexplicable escenario en que se encontraban. Tenía la impresión vaga y confusa sobre la que no meditaba de que lo anterior era tan solo una pesadilla y el presente la realidad. La tibieza de la frente de la mujer junto a la mejilla le inundaba en dulzura. He pensado tanto, tanto, dijo, y nunca llegué a saber que fuese tan dichoso un cariño. ¿Qué dices tú, Hermelinda? Solo digo que te quiero, Geraldo. Pasó un instante. El mar se había puesto de color acero y sus escamas de luz eran plateadas. Tendré que hacer una chimenea en la casita del Castro, porque viviremos allí y arrendaremos alguna tierra para trabajarla. Y alguna vez tendremos la herencia de mi tía, y casi seremos ricos. Todo lo bueno, todo lo feliz vendrá a nosotros. Vino ya contigo. Abismose la sensación inefable de aquel cuerpo amado que se recogía junto al suyo, sometido en ternura. Lentamente el paisaje fue oscureciéndose, borrándose en una noche sin estrellas. El mar se hizo negro y el aire azul de Prusia. —No te veo, Hermelinda. Un soplo helado llegó de aquella hondura infinita que eran ahora el mar y el cielo reunidos en sombra. —Tengo frío, Hermelinda. Acércate a mí. Quiero seguir sintiendo tu tibieza. Y las tinieblas crecían, y aquel frío... Aquel frío. Por los caminos de la aldea la gente corría hacia la fraga. El pozo de Noguerol se había desmoronado poco después de que reanudasen aquella mañana las excavaciones. La noticia zigzagueó por las casas y por los sembrados. Había un grupito allá, en el extremo del bosque, rodeando el agujero obstruido por tierras. En el fondo, a diez metros de profundidad, estaba Geraldo. Sepultado por el derrumbamiento. Algunas mujeres iban rezando mientras se apresuraban a llegar. El aire delgado de abril se templaba al sol, que encendía todos los verdes de la aldea. Era un día como los otros días del Señor. Ultílogo. Y transcurrieron los días, y los años, y vino la muerte, y pasó su esponja por toda la extensión de la fraga, y desaparecieron estos seres y las historias de estos seres. Pero detrás todo retoñaba y revivía, y se erguían otros árboles, y se encorvaban otros hombres, y en las cuevas bullían camadas recientes, y la trama del tapiz no se aflojó nunca. Y allí están, con sus luchas y sus amores con sus tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas y como creadas para él, pero que son siempre las mismas, porque la vida nació de un solo grito del Señor, y cada vez que se repite no es una nueva voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde el infinito al infinito. audioclásicos.com